Hola, buenos días a todos. ¿Nos están escuchando? Ya le estamos por dar inicio a esta primer jornada de capacitación. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, nos están poniendo que se escucha perfecto. Bueno, entonces largamos con esta primera jornada de capacitación. Ya estamos arrancando el proyecto con todo, con mucha alegría. Bueno, ahí estamos ya poniendo la pantalla. ¿La pueden ver todos? ¿Se puede ver? Sí, de 10 nos ponen. Bueno. Bueno, como arrancamos siempre, vamos a arrancar presentándonos para empezar a seguir conociéndonos un poquito. Algunos se fueron ya presentando a medida que se conectaban, así que los voy a ir leyendo. Si hay alguien que todavía no se presentó, le pedimos que se vaya, que se presente por el chat. Si alguien quiere hacerlo con audio, es bienvenido. Le pedimos que levante la manito y le damos la palabra. Así que bueno, ahí les voy a ir leyendo los que se fueron presentando. Bueno, a ver. Flor Soto, desde Río Mayo, Chubut. Silvia Alvil, desde Santa Fe, desde Gálvez. Silvia, desde San Francisco, con todo el equipo ahí. ¿Quiénes son, Silvia? Contanos un poquito más con quiénes estás. Así vamos conociendo a todos los que están ahí atrás de la computadora. Jessica Bustos. Hola, buen día. Soy Jessica soy de la provincia de San Luis. Me llamo Jessica. Pablo Capacho, que es de la Bromatología Provincial de Misiones, del Ministerio de Salud Pública de Misiones. Carolina Dafne Jazz, que es de Río Gallegos, de Santa Cruz. María José, de la Municipalidad de Mar Chiquita. Janina Reburdo, que nos dice buenos días desde Morteros. María José Lolini, que nos dice buen día desde Arroyo Seco, de Santa Fe. Karina, de San Basilio, de la provincia de Córdoba. Nicole Dubra, de la Bromatología de la Municipalidad de Carlos Tejedor, de provincia de Buenos Aires. Mariana Gerard, buenos días de la Dirección de Bromatología y Medio Ambiente de la provincia de Hernando, de la Municipalidad de Hernando, provincia de Córdoba. Bueno, acá. Marcela Andrea Álvarez, que es una de nuestras disertantes del día de hoy. Buenos días a todos, nos dice. Y Marcela nos cuenta que está conectados de INTI, Mariana, Hugo y Marcela, que van a participar hoy siendo disertantes. Así que muy agradecidos por esta participación. Viviana Bartoloni, Bartoloni nos dice buenos días a todos. Viviana Bartoloni desde Capital Federal. Cecilia Izquierdo nos dice buenos días desde Formosa, Alejandra Barrios y Cecilia Izquierdo. Bueno, una buena representación federal, como siempre. Laura Marchese, buenos días a todos, se escucha perfecto. Bueno, creo que quedó alguien sin presentarse. Si hay alguien, recuerden que si hay alguien que quiere presentarse con audio, es bienvenido. Ahí Janina nos cuenta que está Janina y la nutricionista Maribel. Bueno, estamos todos presentados. Desde aquí les contamos, yo soy Eugenia Lucesoli, formamos parte del equipo de RENAPRA y en este caso, bueno, estamos coordinando este proyecto piloto. Yo soy Camila y también formo parte del equipo. Vamos a darle audio a Silvia Cometti para que se presente. Silvia, ahí tenés el micrófono abierto.
Silvia, probamos el audio. Marcela, te damos audio a ver si te podemos escuchar. Hola, buen día a todos, buen día Camila, Eugenia. Bueno, muchas gracias por invitarnos a dar estas charlas. Como les comentaba, estamos acá en presentes está Mariano Olmedo, está Hugo Pollo, todos trabajamos aquí en INTI, en el Centro de Agroalimentos. Mariana y yo trabajamos en el área de microbiología del centro, y Hugo es nuestro maestro panadero, o sea, el que conoce bien todas las cuestiones estas de las panaderías. Así que bueno, les agradecemos mucho que nos hayan invitado a poder participar de estas charlas y espero que hoy sea muy provechosa la reunión. Cuando vos nos digas y nos conectes, podemos poner las presentaciones para que comencemos la charla. Gracias. Gracias, Marcela. Vamos a leer algunas presentaciones más y seguimos y después ya te ponemos a vos como panelista, si podés manejarlo desde allá tranquila. Bueno, leemos a algunos otros participantes que nos habían quedado ahí, se están terminando de presentar. Roxana nos dice buenos días, acá de la Municipalidad de Oberá, desde el Departamento de Seguridad Alimentaria. Ahí nos escuchás, Roxana, que decía, no nos escuchamos. Ahí dice, buen día, grupo desertante, un placer estar en otro encuentro con ustedes. Bueno, gracias. También gracias, Inti, ponen también ahí Viviana Bartoloni. Bueno, y acá nos falta la otra integrante del grupo de la coordinación que se ve del pasillo, así que la presentamos también. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Natalia. Bueno. Bueno, entonces para ubicarnos un poquito, ¿en qué momento del piloto estamos? Este es la primer jornada de capacitación que arrancamos hoy. Y con esto le damos inicio a toda esta primera etapa, que es la de capacitación y construcción de herramientas. Esto es el primer paso que vamos a transitar en forma colectiva en el proyecto piloto, para después salir a territorio a implementar este proyecto y después evaluar un poco los resultados que obtengamos del proyecto piloto. Así que bueno, para ubicarnos, estamos en esta etapa de capacitación. Y bueno, un poquito para pensar cuáles eran nuestros objetivos cuando pensamos en una etapa de capacitación. En un primer momento dijimos, bueno, tenemos que tener una línea de base con conocimientos técnicos, aprender en forma colectiva, todos los participantes, para poder después debatir, crear estrategias de trabajo y debatir herramientas y consensuar herramientas de trabajo. Esto lo vamos a hacer a través de encuentros virtuales de capacitación. Vamos a generar espacios, algunos encuentros serán de reflexión y de debate de herramientas. Tenemos el blog también, que no sé si lo pudieron recorrer, ahora después, al final de la presentación podemos charlar un poquito, a ver si lo recorrieron, si les queda alguna duda. Y además vamos a empezar a trabajar a través de documentos compartidos. Bueno, antes de darle inicio a Marcela y a Mariana y a Hugo, que están desde INTI, nos parecía importante resaltar que mientras estemos participando en la capacitación, empecemos a pensar cómo nos va a servir esta información en el marco del proyecto piloto. Que no sea solamente recibir información, sino empezar a pensar cómo vamos a usar esta información para el proyecto.
Y a partir de esta información que vamos a recibir, esta capacitación, empezar a pensar qué herramientas y qué estrategias podemos generar para que sean de utilidad para la autoridad sanitaria por un lado y para el sector panadero por otro. Así que nos queda la tareita mientras vayamos escuchando a los disertantes de INTI, ir pensando esto, poner la cabeza, ¿para qué nos va a servir todo esto que vamos a capacitarnos en el marco del proyecto? Así que bueno, después charlamos un poquito al final. Bueno, así que le damos inicio, les damos la bienvenida a Marcela, a Mariana y a Hugo. Les agradecemos muchísimo la predisposición para este encuentro virtual. Así que bueno, arrancamos, ahí les damos la voz y les damos los ponemos como presentadores, así ya pueden mostrar su pantalla. Si les parece, y no sé, Marcela, acá vos acompañanos a ver qué te parece. Estábamos pensando que podíamos, las preguntas que vayan surgiendo a la audiencia, hacer un pequeño impasse en el medio, dar espacio a las preguntas y después al final, para que vos puedas disertar tranquila. Y después, en un momento, hacemos un cortecito, hacemos preguntas y después al final el resto. Si les parece, Marcela, vos después decinos qué te parece. Pero a los participantes les decimos que si quieren ir haciendo preguntas, no hay problema, nosotros las vamos anotando y después damos un espacio para responder las preguntas. Marcela, ya te ponemos, ¿te parece como presentadora? ¿Se ven las transparencias? Acordate que tenés que poner, tener abierto el PowerPoint y poner mostrar la pantalla. Ahí se ve. ¿Están viendo la presentación? Sí, perfecto, perfecto, Marcela. Bueno, Buenísimo, entonces muchas ya te gracias. dejamos a vos. Sí, cómo no. Bueno, Gracias muchas de gracias. nuevo y sí estamos de acuerdo con esto que vos decís de hacer un impasse para poder contestar las preguntas en el medio y al final. Aparte, está bueno porque primero va a comenzar con ustedes, Mariana, a disertar y cuando Mariana termine podemos hacer una ronda de preguntas y después sigo yo. Así que bueno, de nuevo gracias y bueno, le damos comienzo. Les paso con Mariana. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Espero que sí. Bueno, comencemos. Mi nombre es Mariana Almedo, bien como dijo Marcela, y trabajo en el INTI ya hace muchos años y trabajamos en el laboratorio de microbiología y damos capacitaciones de buenas prácticas y de manipulación higiénica desde hace bastante tiempo. Bueno, comencemos con nuestra primera diapositiva. El objetivo siempre de una buena práctica o de un manipulador es llevar, como dice allí, los conocimientos de pautas correctas de todo manipulador para que uno pueda facilitar el trabajo cotidiano. Esto se va a dar en todos los alimentos que nosotros podamos trabajar, como en la parte panificado, como en la parte de confitería, como en la elaboración de algún otro alimento. El objetivo principal es que el manipulador de alimentos, que ya vamos a ver quién es, conozca aunque sea las herramientas necesarias para llevar a una manipulación del alimento y que ese alimento, cuando uno lo consume, no me produzca ningún daño y sea lo que comúnmente se llama un alimento inocuo. ¿Qué es un alimento? Esta es la definición del Códex Alimentario Argentino, que por lo general es lo que actualmente es una normativa que es de Estados Unidos, pero también es tomada por nuestro Código Alimentario Argentino. Nosotros en Argentina tenemos, como bien saben, el Código Alimentario Argentino, que sería el que regiría a todo tipo de alimento
que se elabora en nuestro país. Como está la definición allí, es un alimento, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o bruta, que se destina al consumo humano. También se incluyen, obviamente, todos los aditivos que uno le coloque, todos los espesantes, todos los colorantes, y también, obviamente, como dice allí, está incluida el agua. No vamos a incluir dentro de esta definición del alimento a los cosméticos, ni al tabaco, ni a las sustancias, obviamente, ni a los medicamentos. Ellos quedan exentos. ¿Qué es inocuidad? Algo que no hace daño, que sea inofensivo. Cuando llamamos alimento inocuo es aquel que no causa daño cuando va a ser consumido. Entonces, el manipulador de alimentos lo que tiene que lograr justamente es que el alimento que vaya a elaborarlo sea inocuo. Y la inocuidad de los alimentos es garantizar que esos alimentos sean inocuos. Que ya eso se va a ver, obviamente, teniendo unas muy buenas prácticas de elaboración. ¿Qué es calidad? Como dice allí, es la totalidad de las características de un producto o servicio que le confiere la capacidad de satisfacer las exigencias establecidas o implícitas al cliente. Obviamente, la calidad es tener la inocuidad del alimento más tener lo que el cliente quiere, tener un alimento rico en sus proteínas, rico en azúcares, de sabor rico y obviamente con su presentación característica y que sea comible, como se dice, con los ojos del consumidor. ¿Qué es un manipulador de alimentos? Es toda persona que se emplea, digamos, desde la producción hasta la distribución y hasta la venta del alimento. Toda persona, nosotros siempre decimos que está dentro de una cadena. Es aquel que empieza desde que pone la primer semilla en la tierra para elaborar, por ejemplo, el trigo, hasta aquel que saca el pan y lo vende. También la persona que vende al consumidor. Todas esas personas forman parte de la manipulación de alimentos y todos tienen un papel especial en el tratamiento del alimento. Porque cuando haya algún error o alguna equivocación en alguna parte, ya sea en el procesado o en el envasado o en el transporte, van a hacer que ese alimento, cuando llegue al consumidor, no va a ser inocuo. Los alimentos se dividen, digamos, en dos grandes categorías. Una categoría son los alimentos de alto riesgo, que son aquellos que son ricos en proteínas, rico en azúcares, donde después ya vamos a ver que la fuente de contaminación es la que lo va a atacar al alimento. Y tenemos los otros alimentos, disculpen, alimentos de bajo riesgo que van a estar estables a la temperatura ambiente, no se van a echar a perder siempre y cuando el manipulador no haya realizado ninguna acción incorrecta en la elaboración del alimento o en la conservación del alimento. Son alimentos de bajo contenido acuoso, como dice allí, ácidos conservados por el agregado de azúcar o sal. Obviamente que alimentos que tengan una baja contenido acuosa, por ejemplo las galletitas o algún otro producto, en el caso, por ejemplo, de los encurtidos en medios ácidos o de las mermeladas, con alto agregado de azúcar, los microorganismos, que en especial que son aquellos que pueden deformar o contaminar o alterar el alimento, no van a actuar tan rápidamente como otro alimento que sea proteico. Naturalezas de contaminación, o qué cosas nos pueden contaminar. Bueno, la alteración o deterioro, como dice allí, es el proceso gradual que tiene lugar en los alimentos y los va a hacer inadecuados para el consumo. Causado obviamente por una
conservación prolongada, excesivamente prolongada o en forma incorrecta. Diferencias entre una y otra. Deteriorado y, no, y contaminado, lo vamos a poder observar. ¿Por qué? Porque ya la estructura del alimento va a cambiar, por ejemplo, un pan va a tener un hongo, y ese hongo puede ser que sea, ya lo vamos a ver, que puede ser malo. Entonces, bueno, ya ahí lo vamos a notar. Puede estar deteriorado y no contaminado. Ver solamente alguna característica de un alimento que esté deteriorado, obviamente el consumidor lo que va a hacer, ya sea por un olor, en el caso, por ejemplo, de la leche cortada, uno tiende a no consumirla. Contaminado y no deteriorado, no se va a notar, eso ya vamos a ver después qué tipo de microorganismos pueden afectar a esto. Nosotros podemos consumir un alimento y después con el tiempo provocarnos algún tipo de enfermedad. Entonces está contaminado, pero no lo vemos en su estructura externa, digamos, lo que podemos ver a simple vista, y va a hacer que ese alimento obviamente sea peligroso. ¿Qué es la contaminación? Como dice allí, es la presencia de cualquier material extraño, ya sean bacterias, metales, sustancias tóxicas o cualquier otra cosa que haga que el alimento sea inadecuado y obviamente no consumible por las personas. ¿Qué es la contaminación cruzada? Ese es un proceso por el cual las bacterias de un área son transportadas hacia otra área. Por lo general esto siempre se da mayormente por el manipulador de alimentos. Quiere decir que si el manipulador de alimentos está, por ejemplo, en un área donde está trabajando, más que nada esto se puede dar en la tipo de las confiterías, donde está cortando vegetales o limpiando vegetales y utiliza los mismos instrumentos para cocinar o cortar algo que después no va con un proceso, como por ejemplo la cocción, ahí está haciendo una contaminación cruzada. De un área de mayor concentración de microorganismos pasa a un área de menor cantidad de microorganismos, porque después va a estar el proceso de la cocción. Hay diferentes tipos de contaminación, como ser la química, la física, la biológica y obviamente la natural. Dentro de la contaminación química podemos encontrar plaguicidas, que son necesarios, residuos de medicamentos, inductores de crecimiento, y en especial a veces, en el caso de las panaderías o los panificados, los productos químicos de limpieza, como dice allí, los desinfectantes, las grasas y los materiales, y las grasas minerales. Porque a veces en las maquinarias no se utilizan grasas del grado alimenticio. Entonces, esa grasa que es mineral puede pasar al alimento, ya sea en el caso de las sobadoras o en el caso de alguna otra maquinaria, en las amasadoras, me está diciendo justamente Hugo también, que obviamente en sus engranajes se utilizan este tipo de grasas y puede pasar al alimento. Entonces ahí después, según la cantidad de grasa que podamos encontrar, puede ser producida una contaminación química. En el caso, como hablábamos, en los productos químicos de limpieza, es muy común que la gente guarde en los mismos lugares donde se guarda la materia prima los productos de limpieza, detergentes, lavandinas, productos desinfectantes. Entonces, esos productos tienen que estar guardados, ya seguramente Hugo lo va a decir, deben estar guardados dentro, digamos, de un lugar donde esté bien cerrado y bien identificado. Dentro de la contaminación física podemos tener vidrios, polvo, madera, como dice allí, metales, plásticos, piedras, huesos, corchos, pintura. ¿Debido a qué? Debido a una infraestructura donde uno elabora el tipo de panificado, donde hay un lugar donde la pintura está descascarada, no, por ejemplo, en el caso de los polvos, podemos tener una mala limpieza, un mal procedimiento de sanitización que se tiene ya sea en las maquinarias, en los utensilios, en las mesadas donde uno trabaja. Con referencia a los vidrios, ¿qué puede ser? La luminaria,
Es importante, después seguramente también esto se va a ver en otra parte del curso, cuál es la infraestructura que tiene que dar, una infraestructura general que tiene que tener los lugares de elaboración de alimentos, en especial la luminaria que tiene que estar protegida. Y bueno, entonces hace que se proteja también al tubo de vidrio, digamos, de luz, y no permite que esos pedazos de vidrio puedan caer en el alimento en el caso de que haya, no sé, una rotura de una bombita o de un tubo. Bueno, dentro de la contaminación natural, obviamente va a ocurrir cuando si uno utilice plantas, en especial uno ve frutas que son frutas que no conoce o hongos que son hongos que los saca de diferentes lugares y no conoce, digamos, su origen y se sabe si son hongos buenos, como los llamamos, o hongos venenosos. Eso sería la contaminación natural. Obviamente que el manipulador, al no conocer, a no tener la expertise, digamos, de tanto de utilizar frutas u hongos, no va a poder saber que estos pueden producir algún tipo de toxina. Y lo que nosotros siempre llamamos con Marcela, que digamos es nuestro amigo, que sería la contaminación biológica. Tenemos, como ustedes pueden ver ahí, un montón de microorganismos. La salmonela, el campylobacter, la Escherichia coli 157, que es, digamos, la famosa, después de hace mucho tiempo, del síndrome urémico hemolítico, que se da más o menos en niños y en personas adultas. Bueno, el aspergillus, que se da por las aflatoxinas, es importante conseguir, por ejemplo, materia prima, las harinas, libres de aflatoxinas. Después tenemos como otros microorganismos, Listeria monocytogenes, estáfilo, clostridium. Son todos diferentes tipos de microorganismos que van a crecer, algunos en forma aeróbica, o sea, van a necesitar oxígeno para poder crecer, y otros, por ejemplo los clostridium, crecen en forma anaeróbica y no necesitan justamente oxígeno para poder desarrollarse. Justamente los clostridium, hay dos tipos, el clostridium botulinum y el perfringens, y el más común es el botulinum, que lo podemos encontrar en las conservas de tomate o en todo tipo de conserva, en mal estado, obviamente. Esas que se encuentran, ustedes van a ver las latas hinchadas o rotas, digamos, en algunas estructuras. Bueno, las bacterias, ¿qué son? Microorganismos muy, muy pequeños que son invisibles al ojo humano. Algunas pueden causar, obviamente, intoxicaciones, otras no, otras nos dan, nos ayudan a elaborar alimentos, y lo que hay que lograr, lo que hay que lograr es que estas no se multipliquen y crezcan sin control, como dice allí. Como hablé anteriormente, bueno, hay tres tipos de bacterias. Están las bacterias alterantes, que causan justamente el deterioro a los alimentos, por ejemplo, un hongo en la estructura de un pan, o también un hongo, otro tipo de hongo, ¿no?, en la estructura de una fruta, ¿no?, y obviamente va a ser inadecuados para el consumo humano, y no necesariamente van a causar intoxicación alimentaria. Después tenemos las bacterias patógenas, que obviamente pueden causar graves enfermedades a los seres humanos. Después vamos a ver qué tipos de enfermedades pueden causar. Y por último tenemos las bacterias banales, o las bacterias, como nosotros las llamamos, las buenas, que obviamente nos van a ayudar a elaborar diversos alimentos, como por ejemplo en el pan, que está la Saccharomyces cerevisiae, igual que en la cerveza, en el vino, en los yogures. Después tenemos los quesos, que tenemos los Penicillium roqueforti y el Penicillium camembert, que se serían todas bacterias buenas, o las bacterias, mejor dicho, las banales.
Después, dentro de las bacterias tenemos las esporas. Hay bacterias que pueden ser esporuladas y que, como dice allí, son formas latentes de resistencia que poseen algunas bacterias. Y obviamente van a protegerse contra las condiciones externas de temperatura. Esto es siempre en los cursos lo que, para que ustedes se imaginen, es como una gran nuez donde tiene obviamente su cáscara. Sería la estructura del esporo, esa estructura dura, y adentro, que sería la nuez, sería la bacteria que se encuentra viva. Cuando esa estructura se rompe por alguna causa, un clima, una diferencia de temperatura, ese microorganismo viable, que se lo llama así, al estar vivo, sale de esa estructura y al colocarse, al estar dentro, digamos, de un alimento de alto riesgo, como lo llamamos, rico en proteínas, en azúcares, puede desarrollarse y causar algún tipo de enfermedad o de contaminación. ¿Cuáles son los agentes que me pueden contaminar, especialmente y fundamentalmente el hombre, por el traslado de microorganismos de un lado al otro? Y a su vez, como dice allí, por portar bacterias alterantes y patógenas tanto en boca, nariz, intestino y piel. Para que ustedes tengan una idea, nosotros en nuestro organismo tenemos dos tipos de bacterias. Unas es la Escherichia coli, o los que nosotros llamamos bacterias ubicuas, que se encuentran en los intestinos, y otra que por lo general lo tenemos, los Staphylococcus, que lo tenemos en la piel. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala higiene, ya sea el manipulador no se lava las manos o cuando va al baño tampoco se lava las manos, nosotros estamos con un alto riesgo de contaminar ese alimento. Los alimentos crudos, bueno, todo alimento de alto riesgo son vehículos de contaminación, como en especial las carnes, ya sea rojas, las de aves, los mariscos, las leches, las frutas, las hortalizas, todo eso, si obviamente nosotros no lo lavamos lo suficiente. Y en especial, que uno a veces no tiene en cuenta, los insectos y roedores. Muchos insectos, especialmente las moscas y las cucarachas, tienen pelos en sus patas, por lo tanto, todas las bacterias se depositan allí y cuando ellos se depositan en el alimento, las bacterias se quedan en el alimento y después pueden producir la contaminación. La contaminación se divide de tres formas. Una contaminación primaria, que se da durante el proceso de elaboración de un alimento. La contaminación directa, que llega al alimento por medio del manipulador, obviamente. Y la contaminación cruzada, que es como la habíamos visto antes. Se entiende, como dice, cualquier paso de cualquier contaminante, bacteria o producto químico, desde un alimento o materia prima contaminados a un alimento que no lo está. O sea, de un lugar de mayor concentración bacteriana a un lugar de menor concentración bacteriana. ¿Qué factores favorecen al crecimiento de estos? Por supuesto, la temperatura, los nutrientes, la humedad, la acidez y el tiempo lo que nosotros llamamos el tiempo de permanencia, o sea, el tiempo desde que nosotros elaboramos el alimento hasta que empiece a verse la primera contaminación. Dentro de la temperatura podemos ver este gran termómetro que nos dice que nosotros tenemos que tener especial cuidado en la zona de peligro, en la zona esa roja que va entre 5 y no 63 grados, sino 65 grados. Esa zona es donde los microorganismos se van a multiplicar y allí donde las bacterias en especial pueden producir enfermedades. Por arriba de eso vamos a tener pérdidas de, digamos, de microorganismos, excepto, bueno, más allá de los 100 grados pueden causar, vamos a tener la muerte de las bacterias. Y por debajo de los 5 grados, o sea, desde menos 18 hasta los 5 grados, están como está el dibujito ahí, las bacterias van a estar en forma latente, o sea, van a estar dormidas.
Si nosotros la sacamos, por ejemplo, un alimento que sacamos del freezer o de la heladera y los descongelamos afuera a temperatura ambiente, va a llegar a un punto en que el alimento va a estar en esa zona de peligro rojo, donde los microorganismos se van a multiplicar y van a ser, después van a producir una contaminación o, dependiendo del microorganismo que esté, va a ser un riesgo para la salud del consumidor. Entonces, hay siempre que tener especial cuidado en esa zona de peligro. El otro factor fundamental son los nutrientes. Obviamente que las bacterias necesitan, como nosotros, alimentarse y por lo tanto van a necesitar alimentos que tengan alto contenido de proteínas y alta contenido de humedad, como por ejemplo carnes rojas o productos lácteos. Obviamente que son los alimentos de alto riesgo. Otro factor es la humedad o la actividad de agua, o sea, el agua que tiene el alimento dentro de su estructura. O sea, la actividad de agua va en un valor entre 0 y 1. Por lo tanto, cuando un alimento tenga menos cantidad de agua, va a tender a 0. Y cuanto más cantidad de agua tenga, va a tender a 1. Por lo tanto, las carnes, ustedes como ven ahí, que tiene un valor de 0,98, tiene un alto riesgo de ser contaminada. Y las galletitas, cualquier tipo de galletitas que obviamente no tienen humedad disponible, van a ser obviamente de 0,6, tienen un valor de 0,6 de actividad de agua. Por lo tanto, los microorganismos va a ser más dificultoso que lo contaminen. Bueno, cuanto mayor es la cantidad de agua que contenga el alimento, mayor es la probabilidad de deteriorarse. Aunque las bacterias son incapaces de crecer en alimentos con muy poca agua disponible, ellas permanecen vivas. Muchos alimentos que se emplean secos, como la harina, la sal, los azúcares, permanecerán seguros hasta el momento de que se reconstituya, obviamente, con agua. La acidez, que sería el otro factor. Obviamente siempre los alimentos tienen un pH que va en la neutralidad, de un valor de 7, por lo tanto nosotros vamos a estar en alimentos que puedan tener alimentos ácidos o alimentos básicos. Siempre tendemos que tender que los alimentos sean a la neutralidad, pero son, digamos, más seguros alimentos tendiendo a ser más ácidos que básicos. Por ejemplo, alimentos ácidos pueden ser encurtidos en medio acético. Esos alimentos lo que va a hacer es que los microorganismos no se desarrollen, o si se desarrollan algunos que otros que necesitan o crecen en pHs ácidos, lo van a hacer en menor cantidad. Y en cambio de los encurtidos en medio básico, por ejemplo, encurtidos en aceite, son más propensos a que hayan microorganismos que puedan causar enfermedades, como por ejemplo el Clostridium botulinum. Bueno, hay que tener en cuenta, como me está diciendo Marce, que las bacterias patógenas crecen a pHs neutros. Así que, bueno, serían esas bacterias, como vimos antes, que pueden estar en el alimento y nosotros cuando las consumimos, cuando consumimos el alimento, no la detectamos. Pero después nuestro organismo, con el tiempo, sí las va a detectar porque nos va a causar varias enfermedades. Una sola bacteria puede producir, como dice allí, 16 millones de bacterias en solamente 8 horas. Así que hay que tener en cuenta. Por lo general, como ley, está permitido que un alimento, cuando se elabore, no transcurran más de 8, más de, perdón, más de 2 horas en colocarla en la heladera, digamos, o sea, a temperatura, o sea, pueden solo hasta 2 horas dejarlas a temperatura ambiente. A partir de esas 2 horas deben colocarse en un medio refrigerado. Estos peligros deben ser, como dice allí, dominados por el productor, distribuidor y comerciante, y la salud del consumidor debe ser obviamente de prioridad, siempre. Bueno. Excelente. Bueno,
Ahora vamos justamente a lo que sería una enfermedad transmitida por alimento que pueden estar causadas por esos, todos esos tipos de microorganismos, el Clostridium perfringens, el Bacillus cereus, Staphylococcus, Shigella, Campylobacter, Listeria, Clostridium, Botulinum y Escherichia coli. Las enfermedades transmitidas por alimentos, como dice aquí la definición, es un conjunto de síntomas y signos clásicos originados por el consumo de productos alimenticios o ingredientes que pueden afectar a la salud de una persona o grupo de personas en forma crónica o aguda. Entonces, estos pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Y también, obviamente, por las toxinas que pueden generar estas bacterias. ¿A qué se denomina portador? Es toda persona que aloja o puede transmitir bacterias sin mostrar en ella un síntoma de ninguna enfermedad. O sea, puede ser una persona que esté ahora completamente sana, pero hace un tiempo haya tenido, por ejemplo, una salmonelosis. Todavía en su organismo tiene la enfermedad de la salmonelosis y está elaborando alimentos. Entonces, es, si uno no se lava las manos y elabora alimentos, esas bacterias que hay en su organismo, pero en menos cantidad, pueden pasar al alimento y dar una contaminación. ¿Qué se denomina? Bueno, intoxicación alimentaria es obviamente una enfermedad muy desagradable y a veces peligrosa causada por la ingestión de alimentos contaminados. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre desde que yo ingerí el alimento que puede estar contaminado hasta la aparición de los primeros síntomas, como dice allí. Hay distintos tipos de enfermedades. Pues está el caso de ETA, que se produce cuando una persona contrae una enfermedad cuando consumió un alimento, ¿no? También llamemos alimento al agua, que esté contaminado. Después está el brote de la ETA, de enfermedades transmitidas por alimentos, cuando se produce entre dos o más personas que presentan la misma enfermedad luego de ingerir alimentos del mismo origen. Y está el brote familiar cuando se dan también para dos o más personas que conviven en un mismo sitio o están justamente en el mismo núcleo familiar. Y la toxoinfección es una enfermedad que se causa por la ingestión de alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedad, los cuales son capaces de producir o liberar toxinas. O sea, está causada por una bacteria que, a su vez de ser mala, genera toxinas y causa la contaminación. Actualmente, como dice allí, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por alimentos es un problema bastante grave, porque se da con bastante comúnmente y, como dice allí, constituye la dificultad sanitaria más extendida en el mundo. Lo que vamos a ver van a ser una serie de estadísticas que se dan tanto en Argentina, en el 2007, no hemos encontrado, yo me he puesto a buscar si hay estadísticas nuevas dentro de Argentina de enfermedades transmitidas por alimentos, pero no hemos encontrado actualmente ninguna actualización desde las filminas estas que tenemos. Sí, en Estados Unidos se han encontrado estadísticas que cada vez se van aumentando, digamos, las enfermedades transmitidas por alimentos, ya sean de salmonella, Escherichia coli y norovirus. Bueno, en este caso, como podemos ver en este gráfico de torta, hay un gran porcentaje, o sea, el 50% se debe a la contaminación. En el 2007 se vio que esa contaminación estaba producida en su gran mayoría, más o menos un 20 brotes, o sea, un
casi 550 afectados, o casi 500 afectados por triquinelosis. Hoy en día también existe problemas de triquinelosis, porque todavía no hay un control mucho más riguroso en ese tipo de virus, de parásito, perdón. Bueno, como vemos acá, el 28% es de bacterias y el 51% es de parásitos. Justamente está dado por la triquinelosis, ¿no? Y aquí también vamos a ver que el 57% se da en carnes, obviamente la triquinela la vamos a tener en las carnes de cerdo, como vemos en el gráfico inferior, que tiene el 87% que se debe a los cerdos. Bueno, como vemos aquí en este gráfico, el 42% se da obviamente en el ámbito familiar y en el 12% en instituciones. O sea, se debe más que nada por el ámbito familiar, es porque, bueno, obviamente por lo general las personas tienden a consumir a veces tipos de embutidos, más que nada en el caso de la triquinela, a consumir embutidos que no se conoce, digamos, la procedencia de las carnes, o no tienen esas carnes un control sanitario riguroso. Como les decía Mariana, acá según el lugar de consumo predomina el familiar. Y el segundo punto, lo que es el institucional, porque hay un gran porcentaje que no se conoce. En lo que es la notificación de los brotes de ETA, en Argentina existe un subregistro. Y ese subregistro se da porque no se declaran las enfermedades, o sea, no se denuncia. Generalmente cuando uno consume algo y tiene un problema gastroentérico, es muy difícil que lo asocie a eso que ha consumido, y en general dice, bueno, me cayó mal, pero no es que le cayó mal, el producto estaba contaminado. Entonces, ¿por qué se da más el porcentaje en familiar o institucional? Porque es como ocupa a todo un grupo más grande de personas o a un grupo más contenido, entonces se sabe más. Por eso es que lo que ocurre a través de un restaurante o lo que puede pasar en otro tipo de ámbito en donde se puede haber consumido un alimento contaminado, pero la gente ya no tiene una relación entre ellas, es que no existe ese registro. Generalmente si hay una contaminación en un restaurante, salvo que afecte a muchísimas personas, no se registra, no se denuncia. Y por eso es que también tenemos esa tendencia hacia que las estadísticas vayan hacia lo familiar o lo institucional, porque es aquello que se puede llegar a tener conocimiento. Bueno, en estas diapositivas lo que vamos a ver es algunos casos, digamos, de microorganismo patógeno y enfermedad. No, o sea, voy a leer así por arriba, ustedes seguramente van a tener el material como para que les quede mejor, digamos, plasmado todo esto. En el caso de salmonela, la enfermedad se va a llamar salmonelosis. Obviamente los alimentos que pueden estar implicados son las carnes crudas, los lácteos, los camarones, cangrejos, ostras, chocolate, huevo, todo lo derivado al ovoproducto, y las sintomatologías que presentan comienzan de 8 a 12 horas luego de haber consumido obviamente el alimento, dando, como allí dice, diarreas, vómitos, fiebres, dolores de cabeza y escalofríos. Después, el otro caso, por ejemplo, es Escherichia coli, lo que va a dar una gastroenteritis, obviamente, que es lo común, como Marcela decía, a veces nos da una gastroenteritis y obviamente no vamos al médico, sino lo solucionamos en forma rápida, y a lo mejor está causado justamente por el consumo de un alimento contaminado. En esto lo podemos tener en los lácteos contaminados sin pasteurizar, aguas contaminadas, carnes, bueno, dándonos una fiebre, la cefalea, escalofríos, dolores abdominales, y puede durar más de 8 días.
Bueno, otro sería la Escherichia coli 157H7, que es obviamente el síndrome urémico hemolítico. Se pueden dar en las carnes, salchichas y frutas. También nos da una gastroenteritis y diarrea hemorrágica. O sea, cuando nosotros vemos una diarrea hemorrágica, podría ser un síndrome urémico hemolítico. Tenemos que correr rápidamente al hospital, digamos. Bueno, la listeria dándonos listeriosis en quesos blandos, leches, productos helados, o sea, todo lo que sea, más que nada, que esté congelado. Y bueno, salchichas también en el caso de las carnes, o refrigerado también, en productos refrigerados. En especial se afecta, como dice allí, a las embarazadas dando abortos, o sea que es la verdad es una enfermedad bastante importante. Bueno, tenemos el Clostridium botulinum dándonos botulismo, alimentos enlatados, como dijimos, de baja acidez, especialmente los caseros, carnes preparadas, jamones, salchichas, bueno, quesos fundidos, y los síntomas, como allí dicen, aparecen entre las 4 y las 36 horas. Y después, bueno, tenemos el Staphylococcus aureus dando intoxicación estafilocócica, y el Clostridium perfringens sería el Clostridium que nos da una toxoinfección. Van a estar los alimentos contaminados por no tener una temperatura adecuada después de cocinarlos. Los síntomas van a aparecer de 8 a 15 horas de haberse consumido. Puntos, digamos, para recordar de intoxicación alimentaria es que en condiciones óptimas, obviamente los microorganismos van a crecer en condiciones óptimas de calor, de tiempo, de humedad y en especial las bacterias patógenas se van a multiplicar rápidamente. Todo tipo de bacterias, en especial digo las patógenas porque son las que causan las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, como resultado de los muchos casos anuales de intoxicación alimentaria, obviamente es la pérdida de negocios, empleos, y lo que a nosotros siempre nos parece mucho más importante es la pérdida de vidas. Bueno, esto es importantísimo, recordar que los alimentos que causan estas intoxicaciones alimentarias pueden tener una apariencia normal, y estar obviamente contaminados. Como dice allí, pueden tener aspecto, aroma y sabores normales, pero el microorganismo, si hay una mala manipulación, el alimento es inocuo y por lo tanto va a dar... El alimento no va a ser inocuo, perdón, y por lo tanto va a provocar una ETA, una enfermedad transmitida por alimentos. Bueno. Bueno, recordemos que las bacterias que causan intoxicación alimentaria van a estar en todos lados, que la conservación a la temperatura ambiente, en esa zona roja que vimos en el termómetro, esa zona de peligro, va a estar el alimento en alto riesgo, por lo tanto hay que minimizar esa zona roja, o sea, hay que minimizar que el alimento esté dentro de esa zona roja. Bueno, también esto puede ocurrir con los alimentos que se prepararon con demasiada antelación. Una vez que se haya elaborado el alimento, puede quedarse digamos, fuera del, o sea, quedarse a temperatura ambiente no menos de 2 horas y llevarlo a refrigeración y no calentar los alimentos a temperatura que se eliminan bacterias patógenas. Por lo general, cuando uno a veces recalienta, a lo mejor no es para en el caso de las panificados, pero cuando uno recalienta, esto sirve para cualquier, ¿no?, manipulador de alimento, cuando uno recalienta alimentos, es fundamental que al recalentar el alimento llega más o menos a 70 grados y el alimento siempre esté en continuo movimiento, o sea, cuando uno lo calienta al tiempo, va moviendo ese alimento para que toda la masa del alimento se pueda calentar en forma homogénea. Y todo microorganismo que haya quedado ahí todavía adormilado, como digo yo, se pueda eliminar.
Bueno, las causas principales de intoxicación es el empleo, obviamente, de alimentos contaminados con bacterias patógenas. Es indispensable cocinar los alimentos de manera insuficiente. Eso es la causa de intoxicación. Y manipuladores que estén enfermos, infectados, también pueden ser focos de intoxicación. No descongelar carnes y pollos congelados durante un tiempo suficiente o hacerlo de manera inadecuada, la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos y el almacenamiento de alimentos calientes a temperatura por debajo de los 65 grados. Bueno, obviamente uso inadecuado, descuidado de sobras y la contaminación cruzada, obviamente, por supuesto, es debido a la ignorancia y a la falta de cuidados de los procesos de limpieza. Bueno, si no sé si quieren, les paso con Marce a ver qué hacemos antes de seguir con la segunda etapa. Bueno, gracias Mariana. Como habían dicho las chicas al principio, si quieren hacemos una ronda de preguntas. Nosotros aquí, al ver la presentación, no podemos ver si ustedes estuvieron escribiendo preguntas, así que les pido si nos pueden ayudar y comentarnos si hay algunas de ellas, ¿cuáles serían? Hola, bueno, Mariana y Marcela, muy claro. Hay una sola pregunta, igual habilitamos para que el resto, si tiene alguna pregunta, nos haga, que si quiere levantar la manito, hacerlo por micrófono, y si no, escribirla y la leemos. Y bueno, y acá la pregunta que nos hacía Silvia Alvil es en relación a esto, a las zonas de peligro de cuando mostrabas el termómetro, que vos que decimos que están en estado latente, que están vivas y que empieza la fase de muerte. Y bueno, Silvia Alvil nos preguntaba en relación a eso, ¿por qué 63 grados y no 65? No sé si toman alguna referencia. Sí, En esa transparencia, que es un dibujito que ya está prehecho, ¿no? Marcaba los 63 grados, pero en realidad se toma como 65, porque se vio que en diferentes brotes producidos por ETA, el tener la temperatura de 65 grados en la totalidad de la masa ya empezaba a ser un alimento más seguro. De hecho, cuando todo esto empieza, sobre todo cuando hay muchos brotes por Escherichia coli 257H7, cuando empieza esto en los años 80 en Estados Unidos, se cambió totalmente los paradigmas de qué temperaturas usar como límite de cocción, o sea, a cuánto tenía que llevar la totalidad de la masa del alimento durante una cocción para que este alimento pudiera eliminar en forma segura una contaminación microbiana que pudiera tener, ¿no? La mayoría de los microorganismos patógenos mueren a temperaturas alrededor de los 50-55 grados, pero por eso se puso una temperatura de 65 o más para llevarlo como la temperatura segura en la que podemos tener un alimento inocuo. Siempre teniendo en cuenta, como decía Mariana antes, que la temperatura esta tiene que ser homogénea en toda la masa del alimento. Si el alimento se puede revolver, bueno, tendría que ser la temperatura que tenga toda la masa en forma homogénea. Si no es así, si es una pieza, por ejemplo, de carne, es la temperatura que tenga en el interior de la pieza de carne, ¿sí? O sea, llegar a esos 65 grados en el interior. Sí, perfecto. Yo recomiendo 70 ya, sí, porque eso se fue poniendo, sobre todo, como les comentaba antes, después de los brotes de O157H7. O sea, se recomienda que sí, entre los 65 y 70 grados para que en la totalidad de la masa. Es como medidas de seguridad. Ahí hay una pregunta, bueno, con respecto a las luminarias. Sí, exacto. Dice, yo tengo una consulta con respecto a las luminarias, me encuentro con luminarias de LED que no explotan, por lo que entiendo. En esos casos me surge la duda de exigir de todas maneras el protector antiestallido. En el caso, bueno, pueden que no exploten las luminarias, pero sí tienen que tener protección de que no se puedan caer. O sea, siempre tienen que tener esa protección, las luces,
A veces se le colocan tapas con sunchos, o sea, para que o sea, no exploten las que pueden explotar, que pueda caer el vidrio, no caiga el vidrio sobre la mesa de trabajo o sobre el alimento que está expuesto, pero por otro lado, las que no exploten, que no se puedan desprender del artefacto y caer sobre el alimento. Otra preguntita que hace Mónica Aquino es ¿cuál sería el tiempo adecuado para la muerte del microorganismo? Tiempo adecuado que de cocción, no le entendí, porque depende, bueno, de los microorganismos. En el caso de los esporulados son microorganismos bastante resistentes, como les contaba Mariana, son las formas de resistencia de los microorganismos, y es complicado ahí, porque en los esporulados el tiempo de cocción debe ser de mucho tiempo, se vio por papers y estudios, que aún teniendo 4 horas de cocción, ciertas cepas de Clostridium perfringens o botulinum podían permanecer activas. En el caso de los microorganismos, los otros, no los esporulados, o sea, los más comunes, entre comillas, como decir Salmonella, Listeria, Escherichia, estáfilos, ellos mueren, como les decía, a una temperatura cercana a los 50, 55 grados. Y aproximadamente si toda esa masa está a una temperatura cercana a los 70 grados durante más de 20 minutos, media hora, tendríamos una reducción adecuada de la concentración de esos microorganismos. Por supuesto, siempre todo teniendo en cuenta con qué carga inicial contamos. O sea, cuanto mayor es la carga de esos microorganismos patógenos, más difícil va a ser eliminarla. Yo siempre comento algo que nosotros hablamos de manipulación higiénica en este curso, en esta clase, en esta charla, y vamos a orientarnos mucho a todo lo que es la manipulación, la higiene del manipulador y del medio ambiente, ¿no? En donde se fabrique. Pero también tener en cuenta una cosa. Si las materias primas son malas, si las materias primas no son adecuadas, si provienen con una alta contaminación, es muy difícil que de una mala materia prima se pueda obtener un buen producto, aún teniendo buenas prácticas de manufactura. Sí, entonces, también las materias primas, a quiénes se las compramos, de dónde provienen, cómo las almacenamos, cómo las manipulamos, es importantísimo para reducir esta posibilidad de tener cargas microbianas, ya sean alterantes o patógenas. Bueno, muchísimas gracias, Marcela y Mariana. Ahí nos dice Silvia Bartoloni, es por un lado se pide 121 grados, temperatura de esterilización, especial en conserva. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, Mónica nos dice muy claro. Sí, los esporulados principalmente los podemos eliminar con la esterilización, lo que se llama la esterilización comercial. Las conservas llevan a un tiempo temperatura, esa dupla tiempo temperatura que produce la reducción, lo que se llama de los 12 reducciones decimales, o sea, se reduce la concentración de microorganismos. Esa dupla tiempo temperatura es la de adecuada para poder eliminar la posibilidad de tener Clostridium botulinum. Entonces, así todo, o sea, las conservas siempre tienen un porcentaje, aproximadamente alrededor del 1%, que puede tener una falla. Por eso es que es muy importante en la producción de estos enlatados el control de los autoclaves que producen la esterilización comercial, y el control del sellado de las latas, y después se hacen muchas pruebas posteriores al proceso para poder minimizar ese 1%, porque el 1% puede ser un valor bajo en una producción de muchas latas, pero al consumidor, el consumidor que agarra esas latas, el 1% es el 100% para él. Y acá estamos hablando de un microorganismo muy patógeno que no da una gastroenteritis, sino que da un síndrome nervioso, o sea, ataca el sistema nervioso periférico y produce un síndrome de encierro con un alto porcentaje de muerte si no se inactiva la toxina en sangre
que esa persona consumió. O sea, estamos hablando de la enfermedad más grave dentro de las ETA, la de la producida por el clostridium botulinum. Perfecto, Marcela. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. La verdad que muy, muy claras las respuestas. Bueno, si les parece, continuamos con esta, con la segunda parte. Recuerden que si quieren ir haciendo preguntas en el chat, después las leemos al final para no olvidársela. Y si no, hacemos como hicimos recién, un espacio para las preguntas. Así que te damos la palabra nuevamente, Marcela. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir con la parte de higiene. Entonces, Mari, ¿me va a ayudar? ¿Me va a pasar las trampas? Bueno, si pasan, ¿qué sucede? Se quedó duro esta cuestión. Bueno. Ahí llegamos, tenemos unos problemitas técnicos. Bueno, ¿qué es la higiene alimentaria? Como dice acá, es la destrucción de todas y cada una de las bacterias perjudiciales del alimento. ¿Por medio de qué? Por medio del proceso que nosotros apliquemos, ¿sí? El proceso de cocinado o cualquier otra práctica de procesado. La protección de ese alimento frente a la contaminación de bacterias perjudiciales o de cuerpos extraños, como estuvimos hablando, tóxicos, y esto se da principalmente con el tipo de envasado que nosotros llevemos adelante. La prevención de la multiplicación y el control de esa alteración que se da durante el almacenamiento de ese alimento. O sea, nosotros durante el proceso, todo el proceso, ya sea desde la cocción, el envasado o el almacenamiento de ese alimento, tenemos que prevenir la posible contaminación de ese alimento, y eso es lo que aplica a llamarse higiene alimentaria. Es muy importante, como hablábamos antes, la higiene personal. O sea, como les comentó Mariana, el manipulador de alimentos es aquel que está en toda la cadena de preparación de ese alimento y en la distribución. Antes se hablaba solo del manipulador, es aquel que ponía la mano en la masa. No, es aquel desde que el que compra la materia prima, la estiba, la guarda, el que produce el alimento, el que lo envasa, el que lo distribuye, el que lo vende. Hasta allí llega el manipulador de alimentos, toda la cadena completa. Entonces, también tenemos que educar en esto de la higiene personal o de la higiene en la manipulación a los distribuidores de nuestros alimentos. Aquel que lleva el alimento que nosotros producimos en nuestra pequeña o gran fábrica hacia los sitios de distribución y también aquel que lo vende. Entonces, es muy importante que la higiene del manipulador esté mantenida, que sea esmerada su higiene personal en todo momento durante su trabajo. Debe llevar ropa protectora, calzado adecuado, cubrecabeza. A veces debe llevar guantes. Yo no estoy muy de acuerdo en que usen guantes si los guantes no son bien usados. ¿Por qué? Porque los guantes nos quitan sensibilidad en las manos. Y muchas veces las personas, por tener guantes, piensan que pueden tocar cualquier cosa. Y es así que pasamos del alimento al dinero, del dinero a la caja de embalaje, de la caja de embalaje a tocar el tacho de basura. Y claro, no nos damos cuenta que las manos están sucias. Yo siempre prefiero que se usen las manos libres, pero con una adecuada limpieza, sabiendo que el lavado de manos debe ser muy importante y debe llevarse a cabo continuamente, sobre todo aquel que manipula o que expende ese alimento. Con respecto a la ropa protectora no es para protegerme a mí, que no me mancho, que no me ensucie. La ropa protectora es para proteger al alimento que estoy produciendo. Por eso es que la ropa que se usa para manipular el alimento, para producirlo, se debe colocar en el ámbito, o sea, dentro del ambiente de manipulación de ese alimento, de producción de ese alimento. Muchas veces vemos gente que viene de la calle, que entra a un lugar que está produciéndose el alimento, con el ambo, con el pantalón y la chaqueta que va a usar durante la producción de ese alimento. Esa ropa proviene del exterior, vino en el colectivo, en bicicleta o como sea, o caminando, y esa ropa se ensució. Se ensució con el aire y el polvo del ambiente. Entonces no puede entrarse al área de
la producción de alimentos con esa ropa. La ropa protectora se coloca en el momento que se va a producir y se saca el delantal cuando se va, por ejemplo, al baño, cuando se va al área de estiba de alimentos, cuando se va a buscar productos de limpieza, cuando se va a buscar cajas para embalaje. O sea, tenemos que tener en cuenta que la ropa de protección o el uso de guantes tiene que ser adecuada, ¿sí? Porque se hace muchas veces muy mal uso de eso. ¿Cuáles son las áreas de higiene personal? Esto, bueno, es conocido por todos, pero a veces es bueno recordarlo, sobre todo enseñarlo y remarcarlo muchas veces para que se convierta en un hábito. O sea, que se convierta en un hábito saber que las manos cuando las siento gomosas o sucias, las tengo que lavar continuamente. Las áreas de higiene personal son manos y piel, porque Mariana ya les comentó. Nosotros en las pies podemos tener estáfilo y uno de los estáfilos que podemos tener sobre todo en las áreas, en el área de lo que se llama la zona T, la zona de la nariz y la boca, es el estafilococcus aureus. Este estafilococcus produce una toxina que produce una eta y es una de las etas más comunes, más rápida de producirse porque si nosotros tenemos estafilo en manos y contaminamos un alimento, en muy pocas horas el estafilo, si el alimento tiene las condiciones adecuadas, puede producir toxina y esa toxina tiene la particularidad de que no se elimina por calor. O sea, por más que yo cocine el alimento posteriormente, esa toxina preformada no se va a eliminar, no se va a destruir. Y cuando nosotros consumimos ese alimento, nos produce una gastroenteritis que aparece entre las 2 y las 6 horas de haber consumido ese alimento. Muy, muy rápido. El pelo, por eso llevamos cofia o protección o un pañuelo o algo que nos tape el pelo. El pelo cae sobre el alimento y el pelo también puede producir contaminación porque el pelo puede tener caspa y la caspa es un hongo. Entonces, tener en cuenta ello. Como le decía antes, oído, nariz y boca son zonas de alta contaminación. No es adecuado muchas veces usar barbijo, a veces solamente en ciertas actividades, pero no tener el barbijo puesto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el barbijo nos lleva a que la persona tenga picazón, le dé calor y tienda a rascarse. Y esa mano lleva, o sea, al rascarse lleva toda la contaminación que podíamos tener en esa zona que se vio concentrada por el uso del barbijo. Por supuesto, fumar está prohibido. Ahora después lo vamos a ver. Lo que les comenté de la indumentaria de protección. La indumentaria de protección tiene que tener ciertas características. Por ejemplo, los delantales no deberían llevar botones. ¿Por qué? Porque los botones pueden caerse sobre el alimento, se desprenden, deberían llevar broches. No tendrían que tener bolsillo superior, porque en el bolsillo superior tiende a ser el lugar como el florero de la mesa del comedor, que le ponemos todo adentro. Entonces al bolsillo le ponemos de todo y nos agachamos y eso que estaba en el bolsillo puede caer sobre el alimento. Los colores se pide que sean claros por una cuestión. Cuando el color es claro se ve la mugre rápidamente. Entonces, si el uniforme es azul, difícilmente nos demos cuenta cuando está sucio. Heridas, rasguños, granos, abscesos. Cuando tenemos una herida tenemos que cubrirnos las manos con un vendaje que sea contundente y que en lo posible, ahí sí hay que usar guantes porque se debe proteger a la herida y se debe proteger de que los contenidos de la herida no pasen al alimento. El cuidado del general de la salud, o sea, una persona, se dice que una persona que tenga un problema de salud, un problema diarreico, o esté muy resfriada, no debería estar manipulando alimentos. Muchas veces eso es imposible porque a veces hay una o dos personas nada más trabajando y se necesita que esa persona esté. Si hay mayor cantidad de personas en ese ámbito de trabajo y puede esa persona que está enferma ese día dársele otra tarea que no sea la que esté en contacto directo con el alimento, bienvenido sea. Si no, esa persona tiene que saber que en ese momento está siendo un peligro para la producción del alimento y tomar los máximos recaudos posibles, lavarse muchísimo las manos, ahí sí tendría que usar barbijo y tener en cuenta que, si está resfriada, ¿no? Y tener en cuenta que ese barbijo lo tiene que cambiar varias veces durante las horas de trabajo.
y que cada tanto tiene que ir a lavarse la cara y lavarse bien las manos para eliminar cualquier contaminación que pueda tener. Por supuesto, no se puede llevar joyas, perfumes o lociones fuertes que puedan transferirse al alimento y las joyas porque pueden caerse, desprenderse si tienen piedras o demás, o partes de esos collares o aros, desprenderse y caerse sobre el alimento. Se dice que solamente se permite llevar a los manipuladores de alimentos la alianza, ¿no? Siempre y cuando esa alianza no tenga ningún tipo de piedra. Y por supuesto, la educación higiénica. La educación es primordial en todo ámbito. Hay una frase que dijo un japonés que es el padre de la calidad, ¿no? Que se llamaba, porque ya falleció, Ishikawa, que decía que si la capacitación es cara, proba con la ignorancia. Y tiene razón, la ignorancia es la que nos puede traer muchos problemas. Entonces, la educación de todos los manipuladores, de toda la gente que tengamos a cargo en la producción de alimentos, es muy, muy importante. Cuando una persona está educada y sabe el porqué de cada una de estos cuidados, por qué se tienen que tener, los comprende y los va a llevar adelante. Y se convierten en un hábito, en un buen hábito. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Aunque parece un poquito banal, un poquito naif de comentarlo, pero a veces no se ve. Después de usar el baño, por supuesto, en la materia de manipulación de alimentos crudos y cocidos, después de peinarse, tocarse el pelo, por todo lo que hablamos. Al entrar en el área de preparación de alimentos, cuando venimos de la calle o venimos de nuestra casa y tenemos que preparar estos alimentos y nos ponemos el delantal y empezamos a trabajar, antes de utilizar cualquier equipo, después de comer, fumar o sonarse la nariz. Después de manipular alimentos desechados, los desperdicios, las basuras, cuando se manipula dinero, sobre todo cuando se está vendiendo un alimento y la persona vende y a la vez cobra, bueno, tendría que tener la precaución de que si toca el alimento no puede estar tocando el dinero. Entonces, entre medio de una y otra práctica, desinfectarse las manos, o en ese caso, sí, usar guantes para tomar los alimentos y luego quitarse esos guantes y cobrar. Si se manipulan alimentos de embalaje, por ejemplo, vamos a buscar al depósito cajas para contener el producto envasado. Entonces, ahí hay, al ingresar de nuevo al área de producción de alimentos o de venta de alimentos, higienizarnos adecuadamente las manos. Bueno, ¿qué es la desinfección? La desinfección se realiza con productos químicos y esos productos químicos tienen que tener la particularidad de ser desinfectantes, ¿no? Recuerden siempre que cuando se realiza la desinfección hay que eliminar completamente los residuos de ese desinfectante con un enjuague completo. Como les comentó antes Mariana, cuando hablábamos de los distintos tipos de contaminación, los productos de limpieza y desinfección pueden ser un vehículo de contaminación química. Entonces, como les comentaba también Mariana, el almacenaje de estos productos no puede hacerse en el mismo sitio en donde se almacenen materias primas, porque se pueden contaminar esas materias primas con estos productos o también hasta a veces, como algunos desinfectantes tienen olores fuertes, pueden llegar a producirse también la contaminación del producto por transmisión del olor ese de desinfectante. Cuando un manipulador de alimentos realiza la desinfección, la limpieza y la desinfección, esa persona tiene que estar entrenada para realizarlo, tiene que saber cómo hacerlo, tiene que saber que los compuestos que está utilizando son químicos y que esos químicos pueden producir una contaminación. Y aparte, es muy importante que esté entrenada en cómo realizar la desinfección, porque si la desinfección está mal realizada, no desinfectamos nada. Y al contrario, podemos ser un vehículo de contaminación. Muchas veces pues, se usa lavandina, ¿sí, no? Para desinfectar, es el desinfectante más común, pero se lo utiliza mal. Hay muchas veces que en los cursos nos dicen, sí, yo gasto 1 litro de lavandina para lavar un área pequeña por día. ¿Y por qué? Porque la utilizan pura. La lavandina pura, primero y principal, no desinfecta. En segundo lugar, es un contaminante químico muy potente. Y por sobre todas las cosas, es un contaminante para la salud del que la está aplicando.
La lavandina es un producto clorado. Cuando se coloca sobre el, o se está manipulando, se libera cloro y ese cloro nosotros lo aspiramos y puede producir graves problemas a nivel respiratorio, a nivel de las mucosas, a nivel de la vista. Entonces, es muy importante cuando manipulamos estos desinfectantes hacerlos en las condiciones adecuadas, en las concentraciones adecuadas. La lavandina pura no desinfecta. La lavandina tiene que ser usada diluida para poder ejercer un efecto. Bueno, antes hablamos de fumar, ¿no? Fumar no se puede hacer en el área de producción de alimentos ni en el área de expendio. Tampoco en el lugar donde se come. Es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque en el Código Alimentario argentino dice que no se puede hacer. Y como sabemos, nuestro Código Alimentario es la ley que aplica a la producción de alimentos. ¿Por qué es ilegal o por qué no se permite? Bueno, porque mientras se fuma uno se está tocando la boca. Dijimos que la boca es una de las zonas que podíamos transmitir microorganismos, bacterias patógenas. El fumar posibilita la posibilidad de que la persona tose o estornuda. Las colillas y las cenizas pueden caer sobre el alimento. Las colillas contaminadas, si se apoyan sobre una superficie de trabajo, como esa colilla proviene de nuestra boca, contamina esa superficie de trabajo y llevamos a una contaminación cruzada. Bueno, acá tenemos a un personaje que usamos mucho en nuestros cursos, que lo llamamos el Homo contaminatus. Estamos hablando de que el hombre es el principal causante de contaminación en los alimentos. ¿Por qué? Fíjense que tanto en el cabello, en la nariz y boca, en las manos, en las axilas, la región púbica, los pies, el hombre puede a través de estas partes de su cuerpo transmitir contaminación y esa contaminación llegar al alimento. Entonces, fíjense, por ejemplo, en las manos podemos tener por centímetro cuadrado entre 100 y 1000 bacterias, que no las vemos, obvio, en la frente. De 10.000 a 100.000 por centímetro cuadrado. Fíjense que si trabajamos en un ambiente en el cual no es adecuado porque está muy caliente, porque hace mucho calor, porque tenemos. Eso nos produce que podamos llegar a transpirar. Y al transpirar pasamos la mano porque nos está molestando esa transpiración y esa contaminación pasaría a nuestras manos. Mala higiene personal, no tener una higiene esmerada, como decíamos al principio, de su cuerpo, puede transmitir gran cantidad de bacterias al alimento. La secreción nasal, si estamos enfermos, a través de la saliva. Miren la cantidad de bacterias que podemos transmitir a través de la materia fecal. Entonces, malas prácticas higiénicas, luego de utilizar los sanitarios, pueden ser terribles, terribles para la contaminación de esos alimentos. ¿Qué consejos podemos dar para prevenir la contaminación de los alimentos? Primero, bueno, cuando compramos alimentos, comprarlos a vendedores de buena reputación. Cuando hablamos de esto, también hablamos de las materias primas. Como les decía antes, compren materias primas que sean de origen conocido, que sean de manipuladores o de vendedores con, como dice ahí, de reputación. Lean las etiquetas para conocer qué ingredientes tienen, incluyendo los aditivos. Se deben lavar los alimentos y guardarlos debidamente, no permitir que estos reposen en las zonas de peligro por mucho tiempo. Ubicar los alimentos dentro de la heladera en forma adecuada. Los alimentos que están listos para comer deben estar en la parte superior de la heladera. Los alimentos que deben llevar un proceso luego, como ser verduras, frutas, se colocan en la parte de abajo, carnes, en la parte de abajo de la heladera, para que ningún, y por supuesto resguardados adecuadamente, se pide que estén en envases cerrados, para que no pueda haber ningún líquido o fluido que provenga de ellos que pueda caer sobre los alimentos que están listos para consumir. Y que esos alimentos, sobre todo, por ejemplo, si tenemos tortas o tortas que se consumen frías y que ya el proceso de fabricación ya terminó y entonces se colocan en las heladeras, deben de estar colocadas en la parte superior de esa heladera para que nada pueda derramarse sobre ellas, ya que esas tortas después no van a llevar un proceso térmico que pueda reducir la concentración de microorganismos.
Ubicar los alimentos crudos, como dijimos, en la parte inferior, cubrir correctamente todos los alimentos, mantener limpias las mesadas y los utensilios de cocina, como les comentaba Mariana, para que no haya esa contaminación cruzada. Se pide que los alimentos que se utilizan para los elementos, perdón, que se utilizan para trabajar con alimentos crudos no sean los mismos que se trabajan con alimentos cocidos. Si esto no es posible, tiene que tenerse en cuenta que entre medio de ambas manipulaciones tiene que existir una limpieza profunda de esos utensilios para poder ser luego utilizados con alimentos que ya pues, sufrieron un proceso térmico. Si no, sería bueno que estén separados, sería bueno que tengamos esos códigos de colores en cuanto a las tablas que utilicemos, sería bueno que las tablas que utilicemos sean de plástico y no de madera, porque la madera es un elemento poroso que dificulta muchísimo su limpieza y se va rasgando y generando grietas en donde se pueden alojar estos microorganismos y luego pasar al alimento. Bueno, se recomienda que se utilicen toallas de papel descartable en lugar de trapos y rejillas y repasadores. Si eso no es posible, tener en cuenta que el trapo, la rejilla, el repasador puede ser vehículo de contaminación. Entonces, esmerar muchísimo la limpieza de ellos, reponerlos durante las horas de trabajo muchas veces o colocarlos en lavandina para que se desinfecten. O sea, tener en cuenta que estos son elementos que pueden vehiculizar contaminación hacia el alimento. Por supuesto, tirar los alimentos en mal estado en la basura. Los tachos de basura también son un problema, son vehículo de contaminación. Se piden que sean de un material plástico, un material que pueda ser fácilmente que se limpie fácilmente y que se pueda higienizar y desinfectar. No deben llenarse los tachos hasta que rebalsen. Cuando las terceras, tres cuartas partes de ese tacho están llenas, se debe eliminar, se debe sacar esa bolsa del área de manipulación. Se debería usar equipos, bandejas, cuchillos y tablas, como decíamos antes, diferentes. Lavar las frutas y verduras frescas antes de comerlas, antes de colocarlas en la heladera también. Sí. Bueno, descongelar los alimentos adecuadamente en el refrigerador y no en la mesada. Esto es algo que puede ser una muy mala práctica común que se hace. Descongelar el alimento sobre la mesada. Nos olvidamos de sacar algo que estaba congelado y lo sacamos y lo dejamos a temperatura ambiente para que se vaya descongelando. Si hacemos esta práctica, fíjense que el alimento va a ir cobrando temperatura de a poquito y va a estar en la zona de peligro, en esa zona que hablábamos de los 5 a los 65 grados, mucho tiempo. Entonces, esa descongelación lenta favorece el desarrollo de microorganismos, aquellos que estaban en el alimento. Entonces, una buena práctica de descongelado es en el refrigerador, y si se tiene que hacer una descongelación más rápida, puede ser en un microondas, pero siempre tener en cuenta que la descongelación del alimento tiene que ser total, toda la pieza del alimento tiene que estar descongelada, porque aquellos puntos fríos que me queden en el alimento, luego cuando lo cocino, no llegan a la temperatura total que nosotros estamos recomendando para cocción, y pueden ser una fuente de contaminación del resto de la masa de alimento que se trató. Aparte, fíjense que cuando un alimento está cocido, pierde su estructura, al perder su estructura, es más fácilmente atacable por los microorganismos, ¿sí? Si se descongela, no en refrigerador ni en microondas, se descongela utilizando agua, no puede ser agua caliente. Muchas veces se coloca en la pileta con agua hirviendo o caliente un pollo para descongelarlo. No es una buena práctica. Claro, el agua tiene que ser agua fría, la cual se va cambiando continuamente. Es una descongelación muy lenta, no es la más recomendable, pero se lleva adelante. Si se hace, se tiene que hacer bien. No se puede hacer con agua caliente, sino con agua fría que se va cambiando continuamente. Y tratar de que el alimento no esté en contacto directamente, sino que esté envasado para que el agua no toque el alimento directamente. Bueno, cocinar todos los alimentos completamente como estuvimos hablando antes, mantener los alimentos en adecuadas temperaturas de acuerdo a su almacenaje y refrigerar las sobras inmediatamente si es que se van a reutilizar, ¿sí?
y cuando se reutilizan tienen que ser muy bien recalentadas para que toda la masa vuelva a tener una temperatura por encima de los 65 y eliminemos cualquier posibilidad de recontaminación. Bueno, un poquito hablando de qué tipos de microorganismos pueden estar presentes en los cereales, en las harinas y en los alimentos con masa, sabemos que la flora microbiana del trigo, de cualquier otro cereal, del maíz, del centeno o de cualquier otro grano, está formada por flora que puede provenir del suelo, del ambiente, de los locales de almacenaje o que se puede obtener durante el proceso. Las buenas condiciones de ese almacenaje van a limitar el crecimiento de estos microorganismos. ¿Por qué? Porque estos cereales tienen AW muy baja, entonces es muy difícil ese AW, ¿se acuerdan que era el agua disponible que tenían los microorganismos para desarrollar? Como es muy baja, no van a tener esa posibilidad, o sea, van a estar inhibidos en el desarrollo. Pero ¿qué sucede? Cuando ese AW cambia, porque forma parte esos cereales de una masa en donde se le está agregando agua, puede haber desarrollo de algunos microorganismos que son principalmente del género Bacillus y distintos géneros de hongos. Dentro de esos hongos, el que más comúnmente se encuentra es el Rhizopus estalonífero, que es aquel que nos da esos hongos de color negro sobre las masas o sobre los panes. Pero sobre todo si se mantiene el pan también una vez producido, tiene muy baja concentración de agua, entonces realmente se puede llegar a recontaminar si es mal almacenado en un ambiente que tenga mucha humedad ambiente, o cuando, por ejemplo, se lo envasa caliente. Se lo envasa en caliente, entonces esa condensación de agua que se produce por estar envasado en caliente favorece el desarrollo de hongos superficiales. Y sobre todo comprometer la estabilidad de este producto, o sea, achican su tiempo de vida útil. Los bizcochos, las galletas son también microorganismos de baja, microorganismos, no, perdón, alimentos de baja W, por lo tanto no se alteran, es necesario sí almacenarlos al abrigo de la humedad. Y aquí sí tenemos alimentos de riesgo como son las pastelerías frescas, aquellas que están rellenas, que tienen cremas que son de manipulación, de mucha manipulación, o que tengan huevo, o huevo, sí, que tengan huevo, entonces pueden ser vectores del estafilococos porque puede ser provenir del manipulador, o por ejemplo de una salmonela que puede provenir del alimento, del huevo, de la materia prima que estamos usando, y que se pueden producir enfermedades transmitidas por alimentos. Otro de los problemas que a veces se presentan en los panes son la viscosidad de los panes. Esa es producida por un microorganismo que es un bacillus, el bacillus mesentéricus o ciertos ciertas bacillus subtiles, que resisten el paso del horno, las esporas de estos microorganismos, entonces se pueden desarrollar en el pan y lo que dan es una viscosidad, o sea, su masa es más viscosa. Y eso se produce porque se alteran las por enzimas, se altera el gluten producido por enzimas proteolíticas de este microorganismo. La acidez, si tenemos una masa con bajo pH por acción de las levaduras, no se produciría este desarrollo. Hay diferentes formas de tratar a las masas que después, si quieren, las hablamos o las comenta Hugo para evitar el desarrollo de estos bacilos. También en los alimentos elaborados a base de masas que son frescos o refrigerados se pueden alterar por otros tipos de bacterias como son las acidolácticas, que son producidas por lactobacilos o estreptococos o leuconostos. Y los panes solamente, como dijimos, si son almacenados en ambientes con alta humedad o envasados en caliente, como decíamos, en donde aumenta la W, pueden desarrollar este hongo que es el Rhizopus estolonífero, que es lo que se le llama el moho negro del pan. Por supuesto, estos microorganismos pueden provenir principalmente de las materias primas. Bueno, vamos a hablar un poquito de limpieza y desinfección.
La limpieza, como dice aquí, es la remoción de toda materia orgánica utilizando un tensioactivo que es un detergente. Y la desinfección es el proceso por el cual reducimos o destruimos los agentes infecciosos. Tengan en cuenta que no se puede aplicar una desinfección si antes el ambiente no está limpio. ¿Por qué? Porque los desinfectantes no actúan si tenemos materia orgánica. Entonces, Marcela. primero tenemos que quitar. Sí, ¿me escuchás? Hola. Hola. Sí, no, Marcela, que justo, sí, Marcela, que perdón que te interrumpa, que justo la última filmina se cortaba, se cortó un poquito. ¿Ahora no se ve la filmina? Ahora sí se está viendo, pero se cortaba el audio. Ah, bueno, ¿y qué parte, en qué parte quedó? ¿Qué quieren que repita? No No, sé hasta dónde se la escuchó. última, la anterior me parece que era. A ver. Pasa, María. Esto sobre los panes y Ahí, esa los. se cortaba un poco. ¿Esto no se escuchó? Bueno, entonces lo repito. ¿Ahora se escucha? Chicas, ¿ahora se escucha bien? A ver, María, ponemos. Pone como que se vea el chat. Y abrí. Más abajo no hay nada. Bueno, ¿me escuchan ahora? Camila, Natalia, ¿me pueden Sí, decir si? ahí te estamos escuchando. Fue un problema nuestro, nos quedamos nosotros sin conexión. Perdón. Ah, bueno, no, ¿y el resto de la audiencia nos pudo escuchar bien? ¿Sigo o repito todo? Díganme ustedes qué necesitan. El resto de la audiencia estaba escuchando bien. Sí, seguí, tranquila. El problema Bueno, fue gracias. nuestro, nada más. No, Ah, bueno. quedamos ahora. Bueno, bárbaros. Gracias. Entonces No, no. seguimos, María, pasa para adelante. Ahora se nos quedaron las transparencias duras a nosotros. Bueno. Ahí estamos. Bueno, como estábamos, como les comentaba antes, vamos a hablar un poco de limpieza y desinfección. Como les decía, la desinfección no se puede aplicar si no se ha quitado primero la suciedad, la mugre. Cuando hay restos de materia orgánica, ningún desinfectante actúa. Entonces, primero debemos hacer una esmerada limpieza de las superficies en contacto con los alimentos, llámense mesadas, equipos, y luego aplicar los desinfectantes. Y aquí tener mucho cuidado con el uso de los desinfectantes. Como decíamos antes, en qué concentración los estamos usando, qué desinfectantes estamos usando en cada parte, qué usamos para limpiar los pisos, qué usamos para limpiar las mesadas, qué usamos para limpiar los equipos. Yo prefiero que no se utilicen lavandinas sobre mesadas o para desinfectar ciertos utensilios. Prefiero que utilicen alcohol al 70%. Es un menor desinfectante que la lavandina, pero no tiene residuos tóxicos. La lavandina deja un residuo tóxico que es el cloro, que se libera y que puede afectar a los alimentos y luego a la persona cuando los ingiere. Entonces, el uso de alcohol al 70% es el que se llama muchas veces en la industria de los restaurantes el alcohol fascinador, que en el caso de los restaurantes se utiliza para darle brillo a los vidrios o a la loza. En este caso lo usamos para desinfectar. El alcohol, como les decía antes también, los desinfectantes usados en concentración en puros generalmente no producen desinfección, tienen que usarse en las concentraciones adecuadas que, por ejemplo, indique el proveedor de ese desinfectante. Y el alcohol no escapa a esas cuestiones. También el alcohol usado al 70%, o sea, 70 partes de alcohol, 30 partes de agua, es mucho más bactericida que el alcohol puro. Entonces, se puede colocar sobre un pulverizador y pulverizar sobre las mesadas una vez que están limpias, pulverizar sobre los utensilios y usarlo como un desinfectante. Es un medio que no es caro, es barato y no produce, como les decía antes, residuos.
Bueno, los tipos de limpieza que podemos utilizar pueden ser limpieza seca o limpieza húmeda, ¿no? Debemos que ver en qué parte utilizamos cada una. Si tenemos en un depósito con mucha producción, donde hay muchos materiales en polvo, deberíamos utilizar una limpieza seca. ¿Por qué? Porque con la limpieza húmeda vamos a producir que se puede estropear esa materia prima y por otro lado también cuanto mayor cantidad de agua haya, mayor posibilidad de desarrollo de microorganismo hay. Entonces, si se aplica una limpieza húmeda, hay que tener muy en cuenta que luego se debe secar muy bien todo el agua que se derramó para que no haya restos de charcos de agua en las partes, en cualquier parte de este medio ambiente, para que no sea un foco de desarrollo de microorganismos. Sí. Bueno, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la limpieza y desinfección en la industria alimentaria? Porque nosotros trabajamos con insumos, materias primas muy sensibles que pueden ser factibles de mucha contaminación. Entonces, el objetivo de un programa eficiente de sanitización es esto, garantizar que los alimentos son sanos y seguros. Y como hablamos, nosotros, los manipuladores y el medio ambiente, son vehículos muy, muy importantes de contaminación en ese alimento. Para lograr esos alimentos seguros y de calidad, se debe, entonces, controlar y eliminar la posibilidad de que haya gérmenes patógenos, ya que estos, como dijimos, afecta a la salud del consumidor y afecta al negocio. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos muy bien, conseguir un renombre es muy difícil, lleva muchos años de trabajo conseguir una clientela, conseguir el ser bien visto, el poder vender nuestros productos. Pero ese renombre se puede perder en un minuto si tenemos un problema de contaminación por patógenos graves que afecte a la población. Limitar la presencia de bacterias deteriorantes a valores mínimos. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a una reducción de nuestra vida útil y eso también afecta al negocio, afecta el tiempo de venta que podemos tener de esos alimentos. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de lo que es el mantener nuestro negocio en forma adecuada, o sea, que sea pujante, la limitación de los microorganismos presentes en el ambiente y en nuestro alimento es importantísima. ¿De dónde puede provenir esta microflora contaminante? Bueno, a lo largo de este día fuimos hablando mucho de estas partes. Puede provenir de la contaminación original que puedan tener las materias primas. Como decíamos antes, vuelvo a repetir, de mala materia prima no salen buenos productos porque en el medio no hacemos magia. En el medio aplicamos procesos, pero los procesos no son mágicos, tienen sus límites. De la contaminación de las aguas, el agua tiene que ser agua segura, agua potable. El agua interviene en los procesos, aunque no use en la producción de mi alimento el agua, pero sí la uso para limpiar, entonces interviene en el proceso. El agua tiene que ser segura, el agua que uso para la producción del alimento como la que uso para limpiar mis maquinarias, el ambiente, las zonas de contacto con los alimentos. De la contaminación de los equipos, por supuesto, si no están adecuadamente higienizados y sanitizados, contaminan el alimento. Se puede producir esto que se conoce como biofilms, que son films muy finitos que se generan sobre las superficies de los equipos o de contacto con de mesadas de trabajo. ¿Y qué son esos biofilms? Son un montón de microorganismos que están unidos unos entre otros y producen unas capas que son muy estables. Son muy estables y es muy difícil de quitar una vez instalado y solamente se los puede eliminar por acción mecánica, no por poner desinfectantes, porque los desinfectantes no los afectan. Porque ellos, estas bacterias están formando un consorcio dentro de esa masa o de ese biofilm, en donde están muy, muy unidas y muy protegidas entre ellas y muy fuertemente agarradas. Entonces, solamente eliminándolas por acción mecánica, por cepillado, por espatulado, es que las podemos sacar. Por eso es que insistimos mucho en que primero se debe eliminar la suciedad, la mugre, el resto de alimento pegado sobre la máquina o sobre la superficie de trabajo, para luego aplicar la sanitización. Y los biofilms se impiden
la formación o la producción dentro de estas superficies aplicando esto, una buena limpieza y luego desinfección, no permitiendo que se instalen dejando restos de alimentos. De la contaminación ambiental, por supuesto, sabemos que en el ambiente, en el polvo, en la tierra hay contaminación, hay microorganismos, entonces permitiendo que esta contaminación ambiental no afecte al ambiente de manipulación de alimentos es importante, teniendo en cuenta que se deben tener el ambiente de producción con ventilado y refrigerado, pero no pueden estar las ventanas abiertas. ¿Por qué? Porque cualquier viento que entre, entra polvo. También cualquier ventana, sabemos, o puertas tienen que tener mallas metálicas. Esto cuando hablemos del layout de un ambiente de producción de estos tipos de alimentos, que lo va a hablar Hugo en la próxima clase, él lo va a tratar, pero tengan en cuenta que la contaminación ambiental es importantísima, de la contaminación de los manipuladores, que ya dijimos que es la más importante de todas, ¿no? ¿Cómo evitar que nos invadan estas bacterias deteriorantes, nos arruinen la calidad, nos acorten la vida útil del producto o que lo peor de todo es que sean vehículo de estos alimentos de gérmenes patógenos que producen una enfermedad? Aparte, tengan en cuenta una cosa. Se sabe, se estudió, que las enfermedades transmitidas por alimentos no solo tienen una incidencia en el momento en que se producen. O sea, en el momento en que se producen, yo tengo que la persona la pasa mal, tiene una diarrea. Esas diarreas pueden ser muy graves dependiendo de qué persona es la que la sufre. O sea, sabemos que si la sufren los niños o los dos extremos de la vida, ¿no? Los niños o los ancianos, puede ser muy grave y puede deteriorarse mucho la salud de esa persona, puede llegar incluso a la muerte. Hablando de las gastroentéricas, no hablemos del Clostridium botulinum, que es grave para cualquier persona, sea grande, mediana o anciana, ¿no? Perdón, chico, mediano o anciano. Hablando de las gastroentéricas, más allá del proceso de enfermedad que se sufre, que tiene un tiempo acotado, porque las enfermedades transmitidas por alimentos se dice que son autolimitadas, empiezan y terminan, más allá de eso, el grave problema que tienen es que muchas de ellas se vio que tienen consecuencias a largo tiempo. Se ha visto gente que ha tenido brotes de salmonelosis que luego pueden desarrollar, por ejemplo, una artritis reumatoidea. O sea, no solo es importante en el momento en que se está produciendo, sino para salud pública también es muy importante las consecuencias a largo tiempo que pueden producir. Ni hablar de las intoxicaciones por Escherichia coli 157H7, que producen síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad muy grave, con muchas, muchas etapas en donde se puede llegar también hasta un deterioro del cerebro. Bueno, la gente que llega a esa instancia de la enfermedad tiene una alta probabilidad de muerte, sino que aquella que tiene un síndrome urémico hemolítico y pudo sobrevivir y sale y se curó, a lo largo de los tiempos se vio que chicos que a los 5 o 6 años tuvieron esta enfermedad, alrededor de los 20 años pueden sufrir una insuficiencia renal aguda que los lleve a tener que tener diálisis o trasplantes renales, ¿no? O sea que estas enfermedades transmitidas por alimentos las tenemos que evitar por muchas cuestiones. No solo nos deterioran la salud en ese momento, sino que las consecuencias a largo tiempo también puede ser muy grave. Por supuesto, también afecta muchísimo al negocio, ¿no? Al producto que nosotros estamos tratando de vender y que es muchas veces nuestra forma de ¿cómo es? De mantenernos, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces, es muy importante esto de la higiene personal, de la higiene de las materias primas, de la higiene del producto que se está produciendo, de cómo se lo vende. Entonces, esta pregunta que hacíamos, ¿cómo evitamos esta contaminación? Bueno, previniendo o eliminando esa contaminación microbiana. Previniendo que toda la superficie en contacto con los equi con el alimento, sean equipos, utensilios, el procesamiento, la manipulación, el almacenamiento, y hasta el consumidor tiene que ser educado, por supuesto, en cómo utiliza o manipula ese alimento. Debe ser muy importante la prevención entonces de esa contaminación en cada una de esas partes.
Nosotros en nuestras áreas de producción, ¿cómo lo hacemos? Bueno, como repetimos, limpiando y desinfectando todas esas superficies. En un área donde se producen alimentos, no debe haber gérmenes patógenos en las superficies de contacto. Y ojo con esto que hablaba también Mariana al principio de permitir el ingreso de plagas. Ya vamos a hablar más adelante del control de plagas, pero un poquito para adelantarnos, ya que tiene relación con la higiene, las plagas, sean moscas, cucarachas, ratas, pájaros, traen en sus superficies de su cuerpo gérmenes patógenos. Se vio que en los pelos de un gato, se encontraron que podía ser transmisor de salmonela. Entonces, también tengamos en cuenta que los gatos, cualquier animal doméstico, gato, perro, no debe estar en el área de producción de alimentos, ni en el área de almacenamiento, ni nada. Muchas veces nos comentan, nos dicen, usamos los gatos, no tenemos gatitos porque no tenemos ratas, así de esa manera no tenemos ratas. Tengan en cuenta que el gato también puede ser una plaga. No se controla una plaga con otra plaga, ¿sí? O sea, los animales domésticos son muy bonitos, pero en nuestra casa, no en el área de producción de alimentos, en el área de almacenaje, en el área de expendio, porque ellos pueden transmitir gérmenes patógenos en su cuerpo, a través de su cuerpo. Bueno, agentes limpiadores y un poco teoría de la limpieza. Es muy importante, como dijimos antes, que el personal que en la pequeña, gran planta, en la cocina, en donde estemos produciendo alimento, el personal que va a ocuparse de la limpieza y desinfección, sepa cómo hacerlo, por qué hacerlo y cómo utilizar esos agentes limpiadores y sanitizantes. Solo de esa manera va a poder lograr que limpie adecuadamente y que mantenga la carga microbiana de todos los equipos o de las instalaciones dentro de los valores aceptables. Cada establecimiento, y esto se habla de establecimiento en general, podemos tener un pequeño establecimiento, pero aún así no deja de ser un establecimiento que produce alimentos, debe tener un pequeño plan de limpieza. Y un equipo de trabajo para el mantenimiento de esa limpieza, que puede ser la misma persona que esté produciendo alimentos, porque a veces es un establecimiento unipersonal, pero el que sea unipersonal no significa que no sepa cómo hacer ese trabajo. Termina de hacer su trabajo de producción y se pone el sombrero de personal de limpieza, De limpieza y mantenimiento de esa sanitización. Entonces, si tenemos más de una persona y hay una persona que está ocupada de esta tarea específicamente, tiene que estar entrenada en cómo hacerlo. Saber que el producto que utiliza, en qué concentración lo tiene que hacer. Saber dónde los tiene que guardar. Es la persona que está a cargo de guardarlos y de mantener esos productos fuera del ambiente de producción o fuera del ambiente de almacenado de materias primas. Y una cosa muy, muy importante, los elementos que se utilizan para limpieza y sanitización tienen que estar adecuadamente identificados. Una mala práctica muchas veces es generar las diluciones de los desinfectantes que estamos usando en contenedores que antiguamente tuvieron alimentos. Por ejemplo, el típico de hacer las diluciones en la ex botella de Coca-Cola o en la ex botella de lo que sea, que haya contenido antes un alimento. No significa que no lo podemos hacer, pero si lo hacemos, retiramos la identificación que decía que eso era una botella de otra cosa y le colocamos una adecuada identificación visible, perfectamente legible, que diga que eso contiene el desinfectante tal en tal concentración. ¿Por qué? Porque esto puede traer muchos problemas y de hecho ha habido muchos brotes y contaminaciones cruzadas por utilizar productos de limpieza o de sanitización o de control de plaga que fueron colocados en contenedores que eran para alimentos y alguien se equivocó porque no estaba adecuadamente identificado y lo colocó como si fuera un aditivo o una parte de esa producción de alimentos. Entonces, tener en cuenta también esto, no solo aplicar la limpieza y la desinfección en forma adecuada, sino manipular los elementos de limpieza y desinfección en forma adecuada y almacenarlos de forma adecuada. Bueno,
¿Qué entendemos por sanitización? Son los tratamientos aplicados para reducir efectivamente la suciedad de la carga bacteriana en el medio ambiente y la superficie que esté en contacto con alimentos. ¿Qué significa que esté limpio? Que esté libre de toda suciedad, de cualquier residuo de cualquier naturaleza que resulte visible. Como dije antes, si no eliminamos la mugre, no podemos sanitizar. Sí. ¿Cómo podemos definir la desinfección? Es aplicar un producto o calor, porque muchas veces se desinfecta por calor, por vapor de agua, pero sobre una superficie limpia. Siempre sobre una superficie limpia. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de reducir la cantidad de bacterias patógenas o de microorganismos que puedan ser alterantes de ese alimento. ¿Qué es la carga bacteriana? Es el conjunto de células vegetativas de microorganismos que tienen importancia tanto para la vida útil del producto, como dijimos, son las que se llama flora deteriorante, o para la salud del consumidor, que es lo que se llama flora patógena. Ninguno de los productos y procesos utilizados en la sanitización, como dijimos antes, debe afectar al producto alimenticio. Para el desarrollo de un programa adecuado, para saber adecuadamente qué proceso de sanitización tenemos que aplicar, tenemos que saber cuál es la suciedad que vamos a remover, qué tipo de suciedad estamos trabajando. Estamos trabajando con masas, restos de carne, si hay restos de carne va a haber restos de sangre, entonces la sangre se tiene que eliminar o limpiar con un tipo de detergentes especiales, más detergentes de tipo enzimáticos. El tipo y la calidad del agua que estamos utilizando, como le dije, se pide que el agua sea potable, agua de red. Si no es posible que tengamos agua de red y tenemos agua de pozo, que esos pozos estén tratados, que el agua esté controlada para saber que no sea un vehículo de contaminación. ¿Qué químicos vamos a utilizar como limpiador? ¿Qué propiedades tiene? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿En qué concentración? ¿Cuánto tiempo tiene que ser aplicado el sanitizante para que ejerza el proceso de desinfección? Porque también si todo esto no es adecuadamente realizado, creemos que estamos limpiando y sanitizando y no lo estamos haciendo. Y no solo tal vez no estamos limpiando, sino que encima estamos generando una contaminación química en estas superficies que luego va a pasar al alimento. Entonces, ¿cómo se remueve la suciedad? Con soluciones limpiadoras que operan por medios físicos, químicos o mecánicos para liberar la suciedad. Sí. Esas acciones mecánicas son por el uso de chorros de agua a alta presión, por cepillado, rasqueteado, como les decía antes. La acción física está producida por el tipo de producto que estamos utilizando. Entonces, disminuye la tensión superficial, engloba los detergentes, lo que hacen es englobar a la suciedad, a la mugre, y entonces por la acción mecánica permite que se eliminen, y por acción química con los compuestos que están el que están formando parte de esa suciedad, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que ser que tiene que tener ese agente limpiador? Que se disuelva en agua, que no sea tóxico ni corrosivo, porque nos va a ir alterando las superficies de contacto de los alimentos o las superficies de las máquinas, y cuando esa corrosión llega a un cierto nivel, se pueden desprender partes de esa máquina o partes, piezas de esa máquina pueden caer sobre el alimento y generar esa contaminación que antes les comentaba Mariana, física, que sea estable, fácil de transportar, almacenar y manipular, que la dosificación pueda ser realizada en cualquier ámbito de producción de alimentos, que no tengamos que necesitar un laboratorio para poder dosificar ese producto, sino que sea fácilmente realizable por el manipulador. Entonces, de esa manera va a ser adecuadamente usado. Cuando algo es fácil de usar, se usa generalmente bien. Cuando algo trae muchas complicaciones, puede traer muchos riesgos. Que sea económico y eficiente, ¿no? ¿Qué nos debemos fijar? La concentración de uso, la temperatura de uso. Muchos de los agentes limpiadores dicen que se deben usar a temperatura elevada, otros se pueden utilizar a temperatura ambiente. ¿Y qué tiempo de contacto, como les decía antes, tienen que ser usado? Bueno, en principio esto es lo que teníamos para comentarle en el día de hoy. Espero en principio que haya sido de utilidad. Y bueno, estamos abiertos a las preguntas que puedan
tener para nosotros. Bueno, Marcela, excelente, excelente la presentación. La verdad que muy, muy buena. Vamos a ir contándote las preguntas que fueron surgiendo. A ver, en principio nos consultaba Viviana Bartoloni, esto más en relación a la primera parte que se dio cuando hablábamos de los microorganismos. Nos preguntaba si las mieles que están prohibidas para niños menos de un año, si sabe el porcentaje que tiene de esporas. Si hay tenés algún dato en relación a eso. No, en principio no tenemos datos de eso, pero eso depende mucho de la producción de las mieles, ¿no? De dónde provengan, claro. De las zonas de producción, de cómo se la manipuló, de cómo se la almacenó. Muchas veces se hacen, ¿cómo se dicen? Acopio, o, los tambores provienen de diferentes sectores, entonces ahí está el riesgo. En los niños se sabe, no se permite que se consuman menos de un año porque se sabe que hasta los 6 meses los chicos no tienen desarrollado adecuadamente su nivel gastrointestinal, entonces no pueden reaccionar ante su sistema inmune no reacciona ante la posibilidad de ingestión de toxinas, de esporas de toxina botulínica. Las esporas, lo que se come son las esporas, y las esporas germinan dentro de su organismo y producen la toxina. Se pone como restricción en lo de un año porque es como un margen de seguridad de que el chico ya al año ya tiene otro sistema inmune y gastrointestinal más desarrollado que le permite presentarse ante esa enfermedad de una manera diferente, ¿no? Pero no sabemos la cantidad de esporas que posee. Sí es muy riesgoso aún con poca concentración. ¿Por qué? Porque por esto que les comentaba, de su inmadurez en su sistema inmunitario y gastrointestinal. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muy, muy clara la respuesta. A ver, otra pregunta también en relación a la primera parte de crecimiento microbiano era si en el proceso de congelación, ¿qué bacterias pueden continuar multiplicándose? Se nos preguntaba Carolina ya. Sí, en el proceso de congelación, sobre todo los que se llaman microorganismos sicrófilos, no van a multiplicarse en la congelación, pero van a permanecer stand-by, o sea, permanecen en estado latente. Sí se multiplican los microorganismos sicrófilos, estos que crecen por debajo de los 5 grados, en la heladera. O sea, una Listeria monocytogenes es el más peligroso de estos microorganismos sicrófilos. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de desarrollar en temperatura de refrigeración y de quedar stand-by o latente en temperatura de congelación. ¿Esto qué significa? Que si nosotros después descongelamos inadecuadamente un producto que pueda tener alguna listeria, esta se va a empezar a reproducir al ir aumentando su temperatura y llegar a valores que pueda ser riesgosos para la salud. Como todos, es algo que tal vez no dijimos, pero bueno, les comentamos, siempre para que un microorganismo produzca una ETA, tiene que estar en una concentración adecuada. O sea, y esa concentración, pues eso es lo que se llama la dosis infectiva de cada microorganismo, depende de cada microorganismo, hay microorganismos que tienen dosis infectiva más alta y otros que tienen dosis infectiva más baja, pero rondan al general alrededor de lo que se llama 10 a la 3, 10 a la 4, algunos 10 a la 5, o sea, lo que son entre 1000, 10.000 y 1 millón de bacterias en el alimento. Que esto puede parecer mucho, pero acuérdense de que de un microorganismo en 8 horas de trabajo podíamos llegar a tener 16 millones de bacterias. O sea que los microorganismos se reproducen en forma geométrica y cada 20, depende también de cada uno, pero alrededor de entre los 20 y los 30 minutos vamos a tener una generación nueva. Entonces imagínense que si tenemos aunque sea pequeña carga de microorganismos patógenos dentro de un alimento, pero le damos las posibilidades para que este desarrolle, puede llegar a un número que sea riesgoso cuando lo estamos ingiriendo, ¿no? Perfecta. Muy bien, muy buena la respuesta. A ver, otra pregunta que se hacía, bueno, nos preguntaba Carolina también,
¿Qué novedades hay con respecto al uso de guantes a nivel legal? Pregunto, no sé si no se iba a quitar la del código su exigencia. Eso lo podemos averiguar nosotros desde acá. Sí, Y después, nosotros para no tenemos información no respecto. conocemos si Estamos al... hay, si hay un cambio a nivel del código. Los cambios en el código a veces son muy lentos, ¿no? No, entendemos que tampoco. Justo ahora fue, ahora hace poquito, la reunión de CONAL, pero entendemos que no tampoco. Así que igual nosotros quedamos, nos ponemos a buscar, a averiguar y en todo caso después les informamos al grupo. Bueno, otra pregunta que hacía Silvia Alvil es este tipo de alteraciones, color negro, viscosidad, que dijo que es por hongos. ¿Se debe a falta de higiene o ya puede ser característico de la harina? El rhizopus puede ser característico de la harina, puede provenir con la harina, con una harina mal origen, ¿no? De mal almacenamiento. Obviamente con una El resto de los otros hongos, como los aspergillus o los hongos esos verdes que se desarrollan sobre los alimentos, también esos pueden provenir del medio ambiente. Perfecto, perfecto. A ver, después había otra pregunta que nos quedó ahí por ahí colgada, era en relación a la lavandina, ¿cuál era la dilución? Igual que eso me parece que después, esto fue al principio de la charla, creo que fue quedando claro a medida que avanzamos sobre el tema, pero bueno, si querés resaltarlo, la concentración, cuál era la dilución de la lavandina y si se podía mezclar con algún otro desinfectante, eso es lo que nos preguntaba Flor Soto. Sí, ahí en el caso de la lavandina, como les decía, tiene que estar diluida, no concentrada. Tenemos que para desinfección puede usarse en un balde de agua que aproximadamente tiene unos 10 litros, una taza de Un café, pocillo de un café. pocillo de café. O 3 gotas por litro de agua. Buenísimo. Y a ver, que nos queda alguna otra preguntita. Acá. Una consulta, nos dice Mariana Gerard. ¿Los sanitizantes que actúan con el oxígeno son recomendados? Me están preguntando acerca del uso de los peróxidos. Entendemos que sí. Mariana, no sé si es en relación a otra cosa, acláranos, nosotros entendemos que sí. Sí, se pueden utilizar los sanitizantes que actúan, los peróxidos de hidrógeno. Lo que sí, siempre, cualquier sanitizante que se utilice, siempre tiene que tener el adecuado uso en cuanto a su concentración y luego el enjuague posterior al uso, ¿no? Eso en general, todos los sanitizantes de uso que se pueden adquirir comercialmente, debe de respetarse muy bien el marbete que traen, o sea, las recomendaciones que hace el productor, ¿no? Cuánto es la Perfecto. concentración, cuál es la concentración, cuánto es el tiempo de uso y si deben llevar o no enjuague posterior. Exacto, perfecto. Perfecta la aclaración. Eso al final de la presentación también lo habías resaltado, por eso me parece que está bueno igual dejarlo claro, pero muy bueno. A ver, Silvia Alvil después nos comentaba, las panaderías te cuestionan, las panaderías, que no pueden tirar agua para la limpieza. Y uno se encuentra con equipos con masa pegada de años. Bueno, esto me imagino más a modo de contar la experiencia. En realidad se trata de uno de los mitos más, más comunes en las panaderías. Casi, casi diría que es una excusa para no limpiar. En realidad, si uno diariamente puede realizar una higiene de cada equipo, la higiene adecuada de cada equipo, se evita que la masa quede pegada, que es muy perjudicial. Bueno, es uno de los temas que también vamos a ver en el próximo encuentro. Por supuesto que, como dicen muy bien las chicas, primero hay que hacer una muy buena limpieza para retirar todo lo que sea polvos, elementos secos, etcétera, y después realizar una buena higiene. Pero es una excusa y un mito que hay que derribar. Bueno, nos vamos a encargar de eso con el proyecto de derribar este mito. Así que bueno, aclarar todas las dudas al sector panadero, también vamos a estar ahí acompañando. A ver, La siguiente de la lavandina y los sí. desinfectantes. Claro, No. esa la bien, sí.
No, 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 no. No mezclen, No. no, 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 no nunca. No, no, no. No se puede mezclar desinfectantes con detergentes y menos aún lavandina con detergente, ni lavandina con otro desinfectante, ni lavandina con amoníaco, ni lavandina con nada. La lavandina, como les dije, es un órgano clorado, es un compuesto que tiene que libera cloro cuando se pone en contacto con otros compuestos químicos y con el ambiente, con el agua mismo. Entonces, por eso insistí mucho en la concentración de la lavandina porque afecta el residuo químico que pueda dejar, pero principalmente afecta al manipulador, ¿no? Le afecta, afecta sus pulmones, sus mucosas, sus ojos. La mezcla de productos no trae mayor efectividad. La efectividad se da con el uso adecuado de cada producto. Entonces, primero quitemos la mugre y después apliquemos el desinfectante en la concentración adecuada, la temperatura adecuada y el tiempo de contacto adecuado. No por mezclar o por generar esas especies de bombas atómicas, vamos a limpiar mejor. Lo que vamos a hacer es generar residuos y afectarnos a la salud nuestra. ¿Sí? Hay muchos casos de gente que lamentablemente, no, y esto no es un chiste, lo digo en serio, ha perdido la vida por mezclar lavandinas con desinfectantes y con amoníaco. Se generan restos de amonio, Clorados y que, de amoníacales. amonio, amoníacales y clorados que afectan terriblemente la Las salud de la persona. fosas nasales y obviamente a los pulmones, ¿no? Y con eso da algún shock anafiláctico, no Un sé. shock, Un shock, se muere la exacto. persona. O sea, esto es el extremo, ¿no? Ha pasado de gente que lo aplicó en lugares cerrados que no había oxígeno y por supuesto falleció. Pero no llevado al extremo tampoco. O sea, no se pueden mezclar las cosas. O sea, lo principal que hay que tener en cuenta es que si yo mezclo un desinfectante con un tensoactivo, no voy a tener lo que yo quiero, ni la desinfección ni la limpieza. Entonces, no me va a servir para nada y al contrario, al liberar tanto cloro como amoníaco, dependiendo del desinfectante que utilizo, me voy a hacer mal a mi cuerpo. Excelente, excelente la aclaración. Otra pregunta que nos hacía Mónica Aquino es si crecen micotoxinas en productos panificados. No crecen micotoxinas, lo que crecen son los hongos que producen las micotoxinas. La micotoxina es una toxina que excretan los hongos como forma de su excreción por su crecimiento, por su desarrollo. Lo que puede haber es ciertas aflatoxinas. Sí, pues lo que puede haber, como yo dije en un principio, las aflatoxinas que ya estén, o sea, que la espiga, por ejemplo, del trigo haya tenido, digamos, una mala cosecha porque haya habido mucha humedad en el ambiente o la cosecha no fue lo suficientemente buena, entonces se generó el hongo en la espiga y cuando se produjo la harina. Cuando se hizo la harina, queda el hongo adentro, o sea, queda el hongo mezclado justamente con la harina y después con el tiempo produce la aflatoxina. Y con eso tiene altos niveles de contenido de aflatoxina, que es lo que no está permitido dentro del código todavía. Buenísimo, muy claro también. A ver, otra pregunta que nos hacía respecto a la desinfección. ¿Qué opinan del alcohol en gel? Para mí es inadecuado si antes no se hace lavado de manos. Sí, siempre es lo mismo, repetimos lo mismo. Si no sacamos la materia orgánica, no sirven los desinfectantes. En las manos, en las mesadas, en el equipo, en cualquier lado. Un desinfectante se ve inhibido por la acción de la materia orgánica. Entonces, solamente podemos desinfectar si quitamos la suciedad. Entonces hay que lavarse. La mejor práctica es tener. Primero y principal, que todos los ambientes de producción de alimentos tendrían que tener una adecuada, lo que se llama estación de lavado, que es una pileta con la provisión del jabón, las toallas para secarnos las manos y los cepillos para cepillarnos las uñas. Las uñas tienen que estar cortas, por supuesto, eso no lo hablamos cuando hablamos de manipulador, pero tienen que estar cortas, no pintadas, para que no puedan caer restos de esa pintura sobre el alimento y cortas para que no se concentren suciedad debajo de las mismas, ¿no? Y perdón, no me acuerdo qué más iba a Cuando, decir. no sé, cuando Marcela hablaba de los cepillos, que
que los cepillos para la limpieza de uña, que los cepillos sean individuales. No es un cepillo que se coloca en el baño y lo utilizan 4 o 5 personas. Los cepillos deben ser individuales. Cada uno debe tener su cepillo. Creo que nada más. Y lo mismo, bueno, las toallas, si no se utilizan toallas descartables, como dijimos antes cuando hablábamos de los trapos o de los repasadores, además, tienen que ser adecuadamente repuestas para que no sean una fuente de contaminación la toalla, ¿no? También cuando hago una acotación, ¿no? Cuando Marcela, cuando estaba dando su charla, hablaba de los utensilios que se utilizan para la limpieza, ya sea, cepillos, barredores, en la industria se utiliza mucho eso también como si fueran las tablas de colores, entonces para cada zona hay un color determinado, entonces a lo mejor uno puede tener, no sé, cepillos amarillos para, no sé, la zona de producción y después cepillos rojos para la zona, digamos, de venta. Entonces, también no se va a producir ahí una contaminación cruzada de un lado sucio a un lado limpio. También pueden, en la industria existen materiales de limpieza con coloraciones diferenciales. Bueno, excelente, excelente toda la presentación. De la verdad que felicitaciones a las disertantes. Muy agradecidos por la participación y esto, la predisposición en todo el proceso que estuvimos armando la capacitación. Y excelente la capacidad, la expertise, se nota, la verdad que muy, muy, muy buena la presentación. Bueno, muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias por convocarnos, por confiar en nosotros y bueno, vamos a seguir trabajando en este proyecto tan importante a lo largo del mismo con otras capacitaciones y participaciones en el mismo. Así que nosotros les agradecemos mucho que nos hayan convocado y bueno, estuvimos muy a gusto dando esta charla. Espero que realmente les haya sido útil y seguimos en contacto. Le paso el micrófono a mis compañeros para que se despidan y nuevamente muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro seguramente. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, bueno, y un saludo grande. Nos vemos en el próximo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Si ya nos encontraremos el próximo, les damos un aplauso virtual. Aplauso para todos. Bueno, y seguimos un par de diapos más para enmarcarlo un poco en el proyecto, pero hasta acá sería la capacitación. Y ahora, bueno, cerramos un poquito el encuentro. Ahora los vamos a silenciar. Les digo porque no les va a funcionar más el micrófono. Bueno. Bueno, entonces volviendo al piloto, ¿se acuerdan que al principio habíamos hecho, dijimos que íbamos a ir pensando a medida que veíamos la capacitación, cómo podía servirnos también toda esta capacitación que nos dio la gente del INTI para nuestro proyecto, para el proyecto que vamos a trabajar con las panaderías, que no quede solo la capacitación y la archivamos en una biblioteca, sino empezar a pensar cómo la ponemos en práctica y cómo vamos a se les ocurrió algo que para lo que podemos usar toda esta información que nos aportaron, para qué se les ocurre que podemos usarla, para alguna herramienta, para alguna capacitación, para capacitar nosotros a otros. Si alguien quiere levantar la manito, si nos quieren comentar ahí en preguntas, en el espacio de preguntas. Bueno, no se me animan los participantes. Bueno, nosotros pensamos que todo esto nos va a servir. A ver, acá nos dice, es importante la capacitación en relación a una correcta limpieza e desinfección, exacto, ahí nos dice Mónica, para capacitar a las panaderías, perfecto. Toda esta información nosotros vamos a poder generar material también con esto, primero
capacitándonos nosotros para poder generar material para ir a capacitar a los panaderos sobre un montón de estos aspectos que fuimos viendo. También pensamos que de acá vamos a poder sacar algunos ítems para las listas de verificación. ¿Qué es lo que tendremos que ir a ver? ¿Qué es lo que tendremos que ir a observar? Podremos pensar algunos procedimientos también que podemos sugerirles a los panaderos. No sé si se les ocurre algo más, pero me parece que todo esto lo tenemos que ver cómo llevarlo a la práctica y cómo aplicarlo. Bueno, después por otro lado, pudieron recorrer el blog de trabajo, este va a ser uno de los espacios donde vamos a ir comunicándonos entre ustedes y nosotros, ya fuimos colocando información. Ahora vamos a, ahí Silvia nos dice, sí, nosotros damos el curso de manipulación, y sí, esto nos va a servir para poder multiplicarlo y replicarlo. En relación al blog, ahí lo vamos a recorrer un poquito. No sé si lo estuvieron viendo, tiene una sección que es acerca del proyecto, donde contamos un poco la metodología de trabajo, pensando cómo estamos trabajando en este proyecto piloto. Por otro lado, les vamos poniendo el cronograma y ahí vamos poniendo las fechas de los encuentros a medida que vamos definiendo fechas, las vamos a ir poniendo ahí. Vamos conociéndonos entre los miembros que estamos adheridos, así que a los que no se sumaron les proponemos que sumen al municipio en el mapa colectivo. Hay algunos que ya estuvieron georreferenciando. Y hay otro espacio que pusimos de conociéndonos, que estaría bueno empezar a comunicarnos y a que nos cuenten de dónde son. Les propusimos hacer un videíto o un audio para que nos envíen y contarnos por qué les interesó el piloto, quiénes son, de qué municipio. Así que bueno, son bienvenidos a enviarnos, ahí les pusimos todas las instrucciones. Y por otro lado, ya está habilitada también la sección de capacitación, donde pusimos el material de el encuentro pasado de presentación del escenario, que se fue para empezar a introducirnos en todo el sector de las panaderías. Y ya ahora vamos a poner esto y vamos a ir complementando con material para enriquecer un poco el conocimiento. Acá también vamos a ir poniendo algunas de las herramientas que fuimos armando. Está el Excel, ¿se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a hacer un listadito de las panaderías con las características que tenía cada una, con qué productos comercializaban, con la ubicación? Bueno, ahí está el Excel que habíamos charlado, está también ahí para que lo puedan descargar y completarlo. Y por otro lado, en la parte también de capacitación, vamos a habilitar a medida que vayamos construyendo herramientas, vamos a habilitar también una pestaña para ir poniendo las herramientas y trabajarlas a través del blog. Bueno, así que ahí los invitamos a recorrerlo. Si tienen dudas pueden comunicarse con nosotros, llamarnos. Creemos que está bastante sencillo de acceder, pero bueno, cualquier sugerencia es bienvenida. Bueno. Entonces, ¿cómo seguimos? Vamos a seguir con esta etapa de capacitación. El próximo encuentro también va a estar a cargo de INTI, de todo el equipo de INTI. Nos van a hablar ya, como recién nos contaba Hugo, de la parte del proceso, ya adentro de la panadería, bien específico, qué es lo que pasa dentro de la panadería, qué equipos, cómo es el proceso de elaboración. Así que, bueno, eso va a ser también más que interesante. Y vamos a empezar a debatir las herramientas para llevarlas a terreno. Ahora podemos ir empezando a pensar, nosotros vamos a hacer una propuesta para que después debatir y consensuar entre todos los participantes. Bueno, a ver, ahí había un par de preguntas. Ah, mira, creo que es necesario, Silvia nos dice, creo que es necesario fortalecer los procedimientos, estuvo buena la charla. Cuando se pregunta en el check sobre productos que elaboran y productos que se comercializan, ¿a qué apunta la consigna? No, eso es en el Excel, Dafne, Carolina.
Es en el Excel que propusimos para listar todas las panaderías del municipio. Y Flor nos dice en el listado de panaderías qué dato se pone donde dice el establecimiento. Ahora después nos fijamos, Flor, y te lo contestamos. Cualquier cosa te llamamos por teléfono. No recuerdo bien todos los campos del Excel, pero lo vemos y te respondemos o te llamamos. Bueno, ¿alguna otra consulta? Nos vamos a seguir manejando vía mail. A todos les están llegando los mails. Bueno, y por otro lado, armamos, no sé si vieron, armamos un grupito de Facebook cerrado con los participantes del proyecto. No sé si alguno no está todavía y quiere sumarse, nos manda, puede ser que sea porque no son amigos de Renapra, pero bueno, si nos mandan el mail, los agregamos, o nos mandan el perfil de Facebook y los agregamos. Bueno, por otro lado, esto, el mail nuestro, ahí les ponemos el contacto y les ponemos el WhatsApp, todavía no hemos armado el grupo, pero bueno, en breve ya lo armamos cuando esté bien conformadito el equipo, ya armamos el grupo de WhatsApp. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, acá me dice una del equipo acá, coordinador, que si les parece, mandamos un mail para empezar ya a consensuar los aspectos generales del checklist. Así que si les parece, ya empezamos a trabajar y a consensuar criterios y qué vamos a incorporar en ese checklist. Bueno, ahí nos dicen, bueno, un problema en Facebook, ahora después eso lo resolvemos y vemos. Pero bueno, entonces daríamos por cerrado este encuentro. Volvemos a agradecer muchísimo, muchísimo a todo el equipo de INTI que nos dio una mano. Muy, muy bueno el encuentro. Y bueno, ya les vamos a ir enviando la grabación y la fecha del próximo encuentro por mail. Y bueno, nos comunicamos vía telefónica. Quien tenga una duda, estamos disponibles para lo que necesiten. Bueno, entonces nos despedimos, damos por finalizado el encuentro, que terminen bien la jornada laboral, nos encontramos en el próximo encuentro, igual seguimos en contacto por WhatsApp, Facebook, mail. Bueno, buena semana para todos, saludos. Adiós.